<laughs> ¿Qué? ¿Ya, ¿Ya estamos en vivo? Así es, buenas noches, bienvenido, bienvenidos, querido público Llegué Un abrazo desde, desde Tijuana, un abrazo, una noche fría Mira, me la iba a aventar así, Gama, con mi camisetita de Superman Pero en cuanto me senté, se me pusieron las altas del frío ah, Te digo, <laughs> digo que, ¿cómo, no, no? ¿Cómo es no. corriente? Se dice Los Pezones los, dije, no quiero estar mostrando los pezones toda la noche, dije. <laughs> así que corrí por mi, por mi chamarrita, mira, mejor. Porque está muy frío aquí, ya. Es lo que vende, es lo que vende. Mira, aquí hace un frío. <laughs> bueno, para nosotros el frío son 13 grados. Ajá, eh, sí. Eh, pero es húmedo, húmedo como tú así. Entonces, pues, <laughs> claro que pues, se siente feo la casa, chicos. Pero, no, yo ya estoy muy reseco, Gama. <laughs> ya no lubrico. <laughs> Ay, ama, llora. Ay, llora, llora. Gente no? linda, hermosa, conéctese, por favor. Échate la bienvenida, Ángel. Échate la bienvenida. Bienvenida. Ah, no, esa no da. ¿eh? Buenas noches a todos, mis consentidas y consentidos de Andrea Show TV. Les saludamos desde el hermoso Veracruz, Gama. Y aquí su servidor desde la frontera más visitada del mundo, Tijuana, Baja California. Y bueno, buenas noches a Cielo Drive. Dice hola, Andrea, Gamaliel, Ángel. Buenas noches, Cielo. Creo que Cielo eh, nos ve diferido. Creo que Cielo nos ve después porque no la veo aquí en los en vivos. Pero igual, igual vale, vale, vale igual que nos veas después. No importa. Eh, dice Marisol Azteca. Buenas noches, Marisol Azteca. Ay, dice que bueno que Paulita no sabe quién es la pactada. Por eso me voy a inscribir en su canal. <laughs> Blanca Muñoz, saludos. ¿Cómo sigue Andreita? Andrea está bien, Blanca. Hoy le pregunté y dice que todo fue falsa alarma. No está embarazada. No, es cierto. No tiene, este, no está resfriada ni, ni le dio gripe. Así es que todo está muy bien. Eh, Aida Cruz Ramón, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Mi consentida. Ashley Rubí dice, hola, Andreita, hermosa. Mi like, espero que estés mucho mejor de tu gripa. No le dio gripa, Ashley. Gracias a Dios no le dio gripa. Andrea es muy sana. Eh, Malifranc, hola Malifranc, buenas noches. Malifranc Torres, 22, canal. Saludos, chicos. Andrea, saludos, hermosa. Saludos. Eva dice, hola a todos, saludines, chat. Buenas noches, abrazos, Andreita, Gamiver y Angelito Coquetón. Gracias, Eva. Juan Muñiz, buenas noches, dice, saludos desde Alabama. Saludos, Juan, un abrazo. Vania eh, Rocha dice: Hola Andrea, hola Vania. Ignacio Vargas, saludos desde California con mucho cariño. Gracias, Ignacio. Siempre aquí, Ignacio, al pie del cañón. No, no falta. Muchas gracias, Ignacio. Adelina dice: Hola, chicos, Camaliel, Angelito. Adelina, mi consentida, buenas noches, Adelina. Ami Wolfo, hola, buenas noches, Ami. Dice, buenas noches, Andreita, Gama y Angelito, y para todo el bonito chat. Así es, tenemos el, el chat más bonito de todos, de todos los canales. Dice Juan Muñiz, saludos hasta Tijuana, Ángel y Gama, un abrazo, muchas gracias, Juan. A ver, ¿cuándo vienes por acá a visitarnos? Ya sabes que aquí tienes tu casa y a un amigo. Eh, Adelina está saludando a Juan, Ami está saludando a Adelina, Sandra, Fonse Sandra Fonseca dice: Hola, buenas noches, lindos. Gracias, Sandra, por lo de lindos. ¿Qué te tomas? ¿Qué te invitamos? <laughs> ya está aquí Chester en primera fila, ¿eh? Él, yo creo que ya le va a pedir trabajo el Andrea porque en cuanto ve que me siento para transmitir, él corre aquí a, a ponerse también a un lado de mí que es el reportero Gatuno Marisol Azteca dice bueno yo no soy consentida pero, so, pero sí soy relatito, claro que eres consentida Marisol, todas aquí son consentidas, hasta las borregas <laughs> claro que sí, Jacqueline Divine hermosa, preciosa, dice hola Angelito hermoso, hola Jacqueline ¿cómo estás? ¿Cómo va tu eh, mitad de semana? ¿Cómo pinta? Mari Ferrusca dice, hola Andreita, hermosa gama y Angelito, buenas noches Mari Ferrusca, perdón. La de la yoga, hola señora, ¿cómo está? Buenas noches, un abrazo señora. Siéntese y espero que le guste el programa de hoy. Hay muchas notas, mucho chisme. Ale Gómez, hola, buenas, buenas, ¿cómo estás Ale? ¿Vienes filosa ahora o vienes eh, en buena o en malucha? porque eh, das unos comentarios muy buenos. José Carrillo, saludos José Carrillo, saludos aquí en Tijuana, también José. Yasmina Schule, hola desde Michigan, un abrazo hasta Michigan, bienvenida Yasmina. Buenas noches, espero que te guste el programa Yasmina. Eh, hola a los mininos, dice la de la yoga, aquí andan los dos gordos, aquí andan. Y también hola a los suyos, si es que usted tiene, creo, creo que sí tiene animalitos, ¿verdad? Mascotas. A escupir veneno, dice Ale. <laughs> así me gusta, Ale. Así, así, así te quiero aquí de, de lunes a miércoles. Así te queremos aquí. <laughs> que nos ayudes a hacer perruchina. Y Adelina está saludando a Jacqueline y a la señora, la de la yoga. Y pa, eh, dejo los micrófonos a mi compañero eh, Gamaliel Zabludowski. Vamos con él. <ríe> <ríe> Hola, ¿qué tal? Gente linda, hermosa, maravillosa, maravillosa noche, maravilloso ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Ya estuvo nuestro hermoso Ángel dándonos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? El mundo se está congelando. Yo les digo, no nos creen. Es que, Angelito, el cambio climático no solamente depende, ay, el calor. No, no, no. El cambio climático, este pues de, de las fuertes temperaturas extremas ya sean de calor ya sean de frío por ejemplo noruega que está acostumbrada a estas gélidas temperaturas pues los todos los animalitos están congelando ya vieron de verdad vieron todos esos animalitos en el bosque cómo se quedaron congelados pero pues bueno no entendemos seguimos porque yo también sigo contaminando entonces pero hay que hacer un cambio personal chicos cuando vayamos Oye, en el, gama, en el simplemente coche, aquí en mi ciudad gama aquí 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 en, en tu casa este yo recuerdo gama cuando no, era padre, cuando era yo tengo hogar yo no tengo casa <laughs> bueno pero mi casa es tu casa quise decir Ay, <laughs> mira Ashley qué perruchina dice angelito vienes eh, en Ludovico peluche <laughs> Sí, pero, pero es que este peluche calienta muy rico, ¿eh? Okay, a, eh Ashley, ay que. Oye, gama, a Ashley no se le va una, ¿verdad? Qué bárbara. ¿Qué, qué Calabaza, buenas noches. Dice que va llegando. Goku también. Dice, no me gusta cuando no está Andrea. O mm, pues sea, sí, a mí me gusta que estés tú, Goku. A nosotros oh, sí nos gusta que tú estés. Conéctate porque sí está Andrea. Sí, Andrea siempre está detrás de nosotros. Está ahí checándonos, vigilando y se va a conectar en un chismesazo Esperen a, a nuestra Andrea hermosa por el momento. Compartan, por favor, denle like. Es el último día en la semana que estamos los tres juntos. Sí. Bueno, los cuatro con ustedes, el chat. Entonces, compartan, por favor, denle like, que lleguemos a muchas personas, que esto se haga grande. Ya ven que nos han augurado cosas muy lindas, dice. Es, ay, qué perro, Gokuele. ¿Cómo que nada más cuando no está André, cuando está Andrea? ¿no? <laughs> pues, eh, bueno, se vale de... que tenga su consentido, ¿no? Eh, sí, Gama, sí, sí, se sí. vale que tenga su consentida, sí. que es Andrea, se vale. Así es, dice. Buenas noches, Gama y Ángel Hernández. Ay, Ángel Hernández, Andrea Show, José Carrillo, buenas noches, ay, tu amigo Ángel. Sí, ay, sí, sí, mi amigo. Eh, Mira, eh, Nancy dice que soy Ron Camerino. ¿Quién es ese, eh? El, <laughs> el suegro, el. No, el esposo de la hermana de, de Federica. Ah, vas a ver Nancy, vas a ver. Sí, sí. <laughs> bueno, chicos, entonces, ay, gamarrieta, no aguantas nada aquí en, en Oregón, Estamos a dos grados Fahrenheit. Ha caído nieve desde hace cuatro días. No, mi amor, es que ustedes están acostumbrados a eso. Aquí, exacto, ¿no? sí. Aquí. Sí, somos claro. De temperatura sí. caliente. No. Sí. La gente aquí, mira, por ejemplo. Yo, como vivía en México, pues yo sí me tengo una chamarra grande, gorda, pero la gente de aquí, la mayoría de la gente, no tenemos ese tipo de chamarras porque las temperaturas nunca descienden tanto. Tenemos un suétercito, una, una gorrita, una bufandita. La gente no invierte en ropa de frío. Ahorita nos queremos montar hasta, el, este, hasta los trastes para que hagan bulto. A ver. Hay... <laughs> Hace cuenta como Sinaloa, Gama, también Sinaloa es muy caliente, es muy calurosa, y una, una vez fui a visitar a mis tías en diciembre, y me, y me dice mi tía, este, hijo, tráete una chamarra, porque está haciendo mucho frío. ¿eh? No, hombre, Gama, nomás llevé a pasear la chamarra, yo andaba como si nada, en playera, bien a gusto. Claro, para ellos estaba haciendo mucho frío, pero para mí estaba súper agradable el clima. Sí, no, 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 es que no estamos acostumbrados a eso, no Exacto. Eso en, en, en otros lugares, pero ay Ashley, tú siempre de perra conmigo, te digo, dice <laughs> Sandra Fonseca, aquí en Costa Rica hay un clima espectacular, verdad que sí, debe de ser, llévame, mami. Dice, ¿dónde está el tercero? No lo veo, dice Nancy Ponce. El tercero, ojo, mira, Nancy, el que tenemos aquí. <risa> <risa> A señorita, ver, señorita Rosa Guzmán, porque ayer no me regañó que dijo que no era señora. Yo diciéndole señora, señora y tú también, gama. Señorita Rosa Guzmán dice llegué a tiempo. Muchas gracias, señorita pues Rosa para Guzmán. para qué nombre y apellido de señora? Eres una señora. <laughs> es dice Va a decir no soy una señora. <laughs> Luz Vera presente par de guapos. Guana gracias. Salamanca, Guanajuato presente. Ah, hermoso Salamanca, Guanajuato, preciosísimo lugar dice Ara Montejano y las casas en Estados Unidos en lugares fríos están aptas para el frío y calor en Chicago hoy 10 bajo cero válgame el dios de verdad No, eso ya es extremo. esto ya es extremo. Pues bueno, chicos, ¿qué creen? Tenemos harto chisme, muy buen chisme de verdad. Este, saludos a Mazatlán, saludos señora Elena María Valdés Valdés Pinzón dice, sí, así es Ángel, aquí en Mazatlán no hace frío, así es señora pues bueno chicos nos vamos con el chismecito antes de este para que pues tenemos de verdad muchísimo chicos vamos a darles un adelantito en lo que llega Andrea pero tenemos harto chisme, harto Se, de, decía yo bueno, tanto vamos a nos va a dar tiempo Ah, lo mismo que yo dije, Gama. Estamos es conectados, Gama, no cabe duda, ¿eh? Lo bueno, Gama, de estar conectados es que el día que nos que corran a uno, nos van a correr a los dos. Ay, pobrecita. pobrecita Oye, lo mismo, mucho. Gama, lo mismo que yo le dije, ay, ¿no es mucho? Pues, ¿cuánto va a durar el programa hoy? Es mucho, pero mire, nosotras así, como, como de precoz, rápido, <laughs> como muy de media. Entonces, fíjense. Les vamos a comentar que una, este, la abeja reina, la reina Midas del, del, del show, la reina Midas del show, ahorita la que está en el ojo del huracán, pues que dicen que ya se le acabaron los millones. ¿Ustedes creen? ¿Quién sabe? Eh? Vamos más al ratito, vamos a decir de quién hablamos. Y pues bueno, que dicen que un cantante que ya se divorció que anda de vacaciones con, los con las amistades, que dicen que anda con una de las amigas. ¿Ustedes creen? Yo creo que... Ay, miren quién sabe. Pero de que ya quiere traer nueva relación y de que ya no andaban desde hace mucho tiempo con la esposa, ya no andaban y que ya pueden hacer lo que quieran, ya pueden hacer lo que quieran. ¿Y, y sabes que... quién tiene la culpa, Gama? Andrea. Andrea que lo promocionó aquí que tenía 23 centímetros, acuérdate. Ah. Le hizo la fama, le hizo la fama. Andrea, hasta este, hasta esta, hasta esta chica escuchó y dijo no, pues no lo puedo dejar ir. la ¿Verdad? No, 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 yo, pues yo qué les dije, está guapo y ustedes no que está bien feo, que no. no sé para, mí para mí sigue estando feo para mí sigue estando feo. Ay, por favor, Ángel, ay, mira, cállate porque te he de conocer a alguno que otro chacal que peores que... días. Peores. Bueno. Cuando cállate. te vea uno peor me vas a bufar di. Sí un actor famoso reaparece un actor famoso reaparece en el programa hoy en el, en el circo de hoy reaparece y bueno le llovieron críticas que, 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 que le habrá pasado, que no sé qué porque se ve muy acabado que si no tiene la enfermedad del bicho ese, que mira les voy a decir una cosa, para mí él sigue estando chulo, hermoso ¿Quién no lo quisiera de pareja? Ay, claro, no, claro. No. Yo he estado enamorado de ese hombre por años. No, yo toda la vida sigo enamorado. ¿Sabes qué? Si le falta cejas, nada más. Nada más le faltan cejas y... Ya. Pues te cortas un poquito de bigote o de las axilas y se las pegas, gana. No, ya. Lo, le, le tatúas pelo, pe, pelo por pelo. Por un plumón. Y, ya con eso es lo único que le falta. Pero vamos a ver quién es. Pues bueno, la grafóloga que siempre anda metiéndose donde no le no le corresponde, pues ya otra vez volvió a hacer la volvió a ser la de las suyas. Ay no, yo no me quiero hacer famoso ni nada porque un día sí le voy a decir mi mijita. Con todo respeto, usted vaya a la fiscalía porque se anda metiendo en de barras, donde nadie le habla, opinando de la porque vuelvo a decir anda desnudando gente, ella anda desnudando gente. Una cosa es que él, bueno, ya anduvo de infiel, no anduvo de infiel, ya le comprobaron la violencia este, familiar, bueno, pero otra cosa es ya meterte con el pasado de la gente, con sus actitudes, con sus frustraciones. Sí. Tú no eres quien, por eso los psicólogos, bueno, a ratito, a ratito te, des, te, destruyo, <laughs> te destruyo, es cierto, doy mi opinión. No es destruirte, doy mi opinión. Así como tú andas de metichona, yo también voy ahí al ratito de petito, porque nosotros también vivimos de esto. Pues bueno, también, de esto a... tragamos, dijera la... sí. las fans de Paulita. Sí. Pues bueno, revelan que este. Ah, perdón, que ya no hay careo, ¿se acuerdan? que tanto dijeron y que el circo de hoy, que lo anunciamos aquí, que que ya tan barato, está la hermana de Magda Rodríguez, este ahora anda también haciendo de las suyas, pues que ya no, y que ¿qué creen? Hablando de eso, pues, ¡ay! ¡El zancudo! ¡Ay, no lo mato! ¡Ay, como andan moscos y no de los que yo quiero! De la... ¿Verdad? Pues bueno, ¿qué creen? Este, una expresentadora, de, pro, de un programa de chismes aquí como el de nosotros, así de, de alto prestigio de rating, pues que tacha a uno de los, de sus ex compañeros de quererla destruir y le dice que es un mentiroso y si es cierto, que, claro. no, venga, que no venga ese chismosito a decir, ay, era mi amiga, si la ignoraron, ¿se acuerdan? La ignoraron. Tengo mucho que decir en esa nota, Gama, mucho que decir. Ah, sí, porque vamos a defenderla, vamos a defenderla. Sí porque sí. sí le hicieron feo a mi prima hermana, le hicieron sí, feo, sí, sí. sinceramente, todos por andar defendiendo su pellejo, y mira Ajá. que ya quedó bien, pellejo, mi amigo, porque el carma, Yo espero que cuando me den cuello aquí en el programa no hables pestes, de ¿eh, gama? Nomás por eh, este, sí, ponerte mira, de parte de la jefa. Siempre he dicho que eres que pirujilla, porque aquí andan en bueno, Lo bueno es que me lo dice en mi cara, ¿verdad? No, hombre, siempre lo he dicho, ¿para qué voy a andar... No, no, no. Pero pirujilla, pero soltera. A lo ah, es que fuera pirujilla sí. comprometida, ¿verdad? No, yo también soy pirujilla soltera, pero, pero es que tú rápido, <laughs> tantito te hablan y luego, luego la... Es que soy cariñoso, es diferente, ¿sí, cariñoso? O no? eh, ¿sí o no? Sí o no consentidas mías, ¿verdad que cariñoso sí, ya... es diferente que pirujilla? <laughs> es que no, mira, un tantito un hombre se conecta aquí, te escupes la mano y ya te andas poniendo la saliva por donde no. No, no. <laughs> Salud. Mira, Marisol Azteca dice: Ups, Andreita, Andreita, mira, estos chiquillos están muy tremendos. <laughs> ya nos están delatando, ¿eh? <laughs> Tanga está... me... fácil, tomando... dice Esmeralda, dice Esmeralda. Esmeralda. Ándale, Esmeralda, ¿eh? Ayúdale, ayúdale a la gama. <laughs> me estoy tomando un té de guayaba, de hojas de guayaba. ¡Ah, qué una... rico, gama! Riquísimo. Delicioso, con hojas de aguacate, porque como aquí yo vivo, así este tengo todas las frutas del mundo aquí, todas, no es cierto, pero sí tengo varios <laughs> frutitos y pues entonces uno nada más de estirar la manita y remedios para todo. Bueno. Mira, hasta, aquí, hasta mi hermosa Eva está cooperando contigo, Angelito tiene un gato en sus pantalones. <laughs> ¿Eh? Ay, nomás. Dice aquí en los comentarios que te, acerques, que te acerques más a la cámara, que estás lejos. Y ¿Estoy como, muy lejos? Como, y como claro todo que es sí. oscuro, te confundes. <laughs> nomás por eso me voy a acercar más y porque sí. aguanto el close up <laughs> acércate, acércate bebé, acércate y, y porque aguanto el close up, ¿verdad? porque si no lo aguantan ay, mira, se ve más guapo mi Superman ahí ay, bebé ay, ¡Supillo! pillo ahí, ahí está mejor, ahí está mejor ¿Sí? ay, mira esta Lulu Alba hola chicos, pirujillos, son un amor <laughs> ay, mi amor con estos comentarios, tan <laughs> Este vas padre, a ver Bulu. quién no te va a querer con esa bella sonrisa la señora Rosa Guzmán ah gracias señorita mi consentida Rosa Guzmán es señorita todos <laughs> bueno, Marco a... Marco Marco saludos Marco mi consentido también todas son Mira, mis consentidas y mis consentidos te digo que hasta las borregas de, son mis consentidas Angel, ya, que son un montón de notas <laughs> sí 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 échale échale sí, échale miren, échale y vamos a hablar también de un conductor de los espectáculos que acusa a otra conductora de ser un una nada verienta, aprovechada y chismosa para exhibir a las personas ay se mordió la boca mi bebé pero vamos a decir de quién se trata y pues bueno también vamos a hablar sobre un, un famoso este, conductor, no, más bien, con, estando pero, vamos a decir estando pero y que es, hace bromas, que agrede a los reporteros, pero vamos a ver al ratito cómo es. Ay, que no, 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 qué coraje eso, Gama, qué coraje eso. Ahí también tengo mucho que decir. Yo tengo mucho que decir porque yo describí el video. Van a ver los, este, cómo es la relación. Van a ver ahorita. Okay. ahorita pues, ¿qué creen? que dicen que le hacen brujería a una influencer y que por eso la moquetearon, que por energía negativa, que por las energías negativas, que de la brujería se pelea tanto con la pareja, hazme tú el favor, no influye, o sea, no influye el alcohol ni las drogas, ni siquiera la la inmadurez de la otra pareja, ni siquiera que no trabaje la otra pareja, o sea, no, es la brujería, ves hasta dónde llega la gente. Ay, no, de verdad mi prima hermana. Y pues bueno, ¿qué creen? ¿Desconocen? ¿Desconocen a un conductor, a una conductora no sé qué, de YouTube? Al rato vamos a decir si es hombre o es mujer, pero la desconocen. Tantos millones. Eso dolió. Sí, si eso dolió. ¿Y quién es esta? Dice. ¿Quién es la verdad? ¿Quién y la tanto, conoce? Dijo. Tanto que habla y habla y habla en este de ellos y que para bien y para mal y que la apoya a no sé quién y pues que crees que la desconocen por nada que verienta y está quien es Dijeron. <laughs> Oiga, y ya por último se suspende bueno no se suspende cambia de fecha la pasarela de Javier Hernández porque creen al rato ¡Ay, digo, a poco ¿Cómo? no 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 cuando nos damos cuenta que no hay amigos en la vida la gente, sí. todo se maneja, miren. Por el asunto. Tristemente, tristemente sí, es gama. rato les voy a decir. Pues bueno, empezamos con el chisme en vivo. Empezamos, empezamos. Y ya podemos empezar, ¿sabes por qué, Gama? Porque ya llegó nuestra abuela Sauce hermosa. Dice, ah. si ya llegó su abuela consentida, dice, ¿eh? ¿Cómo es? Claro que Oigan, sí. Aquí en mi cuarto les digo desde ayer que está haciendo un frío tremendo. Yo me estoy quedando con mi mamá abajo en su cuarto, porque aquí hace un frío. Pero impresionante, de verdad. Yo hablo y me, el aliento así me sale blanco. Sí, 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 sí. Crees? Como la niña del exorcista. Antes para empezar el chisme, yo les invito, por favor, ahora sí somos bien poquitos, chicos. Siempre andamos ya ya andamos para arriba, para arriba las Ya cosas, no nos conformamos ¿verdad? con 200, ¿verdad? No, ya queremos 600 de 500 para arriba. ¿no? Claro. Que, que a la vez, ah, por cierto, denle like, compartan, por favor. Mándenos un socorrito, un socorrito por el amor. Déjenlo de... caer, déjenlo caer. Aunque se enojen. Yo está muy que... vacío, mira, Gama, está muy vacío el sombrero, ocupa algo ahí y... para llenarse. Dite, Ashley, gama, llévate un perrito chimuelo. Ay, ¿y ¿eso cómo? Para que me chupe las de palguanas o okay? qué. Lindo <laughs> que... Son lo máximo, dice Ignacio barrios Gracias, hermoso. Ay, Ignacio, qué lindo, eh, qué lindo Ignacio, siempre, ¿verdad, Gama? Siempre ah, dándonos, echándonos porras. Qué lindo, Ignacio. Adelina. Me quiero también. casar contigo, Ignacio. No, ¿cómo que no? Con mucho chachacha, cha, cha. sí, con mucho chachacha. Cha, cha. ¿Cómo Adelina? Ey, denle like y suscríbanse, lo me lo merecen. Son gracias, mi amor. Denos gracias. Un Échenos su socorrito, miren. Andrea ya me regañó. Ángel ya me regañó, ya me han dicho, ya deja de andar pidiendo socorrito, nos vemos mal. Ustedes no se ven mal. Me veo mal. No, no ya me volví igual de descarado que tú, yo también ya pido, mira. <laughs> Adelina, ve, creaste un monstruo, gama. Creaste un monstruo. ¿Qué monstruo he creado? Un beso, y angelito, ve, de me saluda, mi amor. Te mando un... muchos besos allá donde no te da la luz del sol, mi amor. Allá donde tienes percudido, ahí te mando un beso, mi amor. Rachel, ve buenas noches. Rachel, bueno, B., hermosa. Pues comenzamos, chicos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ahí está. ¡Socorrito a la vista! Eso, y tenía que Marta. ser nuestra hermosa Marta Tenorio. Muchísimas ¿Ves? gracias, Marta. Ahí va tu videíto para empezar ya los chismes. Eso. Así que empezamos los Es <laughs> momento de agradecer por el socorrito. ¡Apoyo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Gracias! Gracias. ¡Oye! ¡Oh, yeah! Oigan, ¿qué creen? <laughs> Pues con la pena, dicen a mí, no me crean, porque para mí es mucha lana, porque miren, yo mil pesos los estiro como ustedes no se imaginan. Hasta ¿Eh? me, alcanza, pa, me alcanza para este, para los 100 gramos del chacal. <laughs> porque yo sigo. Yo sigo los consejos de Vanessa 4K. Denle <laughs> todo al checal. No, ¿qué le voy a andar dando al Con trabajos me, me alcanza para mí como para andar regalando. No, 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 no. Ay, no sí. Y sí? yo que tengo que mantener bendiciones, gama, menos me alcanza. Tú estás sin sin solterito y sin hijos, pero yo no, con no, dos bendiciones. Tengo dos hijos, tengo mis dos. Bueno, yo no les digo hijos, yo tengo a mis dos amiguitos, que es Borquita y Lalic, y las quiero muchísimo y todo. Ay, ¿también tienes mascotas, gama? Es que casi nunca hablas de ellos. Yo pensé que no tenías. No te ah, Tienes un, a gatito, un, ¿verdad? ¿Tienes un dos, gatito, ¿verdad? Tienes un gatito, ¿verdad? dos gatitos, sí, es cierto, es cierto. Tengo una gatita este, de nacimiento y tengo una gatita trans porque le mandé a hacer todo el truco. <laughs> y a las dos, a las dos. A la, a la niña le quité todo y al niño también. Entonces, es que no me gusta que se me repegaba el niño, ahí sentía yo, y, y es más sano para todos que no tengan, no se anden procreando. La verdad. Pero bueno. <laughs> dice no, Carolina Herrera que parece que pido limosna con el sombrero. <laughs> Haz copas. hace vale, copas. <laughs> mira la perra esta de Nancy <laughs> Costa, Ay, bien perra, dice. No, gama, con mil pesos ni la proteína le pagas. No, mi amor, no es <laughs> cosa. Yo creo que no estoy en, en condiciones de pagar. No lo descarto, ¿verdad? Tampoco quiero pagar ni que me chinguen. Pero a lo mejor un día pagaré. A lo mejor un día pagaré por el momento todavía las tengo en mi lugar, esta cosa tiene potencia todavía, entonces, pero pues bueno, ¿qué creen? Yo les digo, yo mil pesos los hago girar, bebé, los reproduzco sí. así bien padre y me alcanza para hoy, mañana y pasado, y mira qué gasto, pero que a Wendy Guevara ya se le acabó el dinero, dice, los cuatro melones que ya no hay dinero, que ya no hay nada, que, se, que lo que te, ya hasta se sacó, hasta lo que traía guardado en la chiche, que porque la camioneta así de 1.5 millones y la sí. remodelación a la casa, los viajes, y este, y pues. Los viajes ya, con el Marlon. Y aparte, acuérdate que ha de haber regalado dinero a sus papás para su empresa, ha de, ha de haber invertido también. Entonces, ¿tú crees que ya se le acabó el dinero? ¿Ustedes qué creen? ¿Ya se le acabó el dinero? No, a ver, dime tú, Ángel. Pues es que el dinero se va rápido, la verdad que sí. Y, y dice ese dicho de que entre más tienes, más gastas. Y es verdad, ¿eh? Alguna vez yo estaba en un muy buen trabajo ganando dólares y gastaba muchos chicos, se los juro, en la semana. Y ahorita, pues ya no gano ni la mitad de lo que ganaba en ese entonces. Y a veces digo, ay, ¿cómo ahora bien que me alcanza? Y antes no me alcanzaba. Creo que entre más tienes, más gastas, Gam. Sí, entre más tienes, más gastas. Pero creo que yo esa estrategia de mi prima hermana, fíjate, sí es cierto. Sí es cierto lo que dice esta Nancy. Dice, pues es que Hacienda les, quisa, les quita casi la mitad. Si sí es cierto, uh -huh. sí. Pero es una cosa. no creo que la Wendy se haya gastado mi dinero porque es inteligente mi hermana. Ella sabe administrarse. Pero ha de decir eso, yo porque el miedo a que le pase algo y lo que ha gastado, a lo mejor si agarró de ahí, le quitó a los cuatro melones para pagar la camioneta de, mil, de melón y medio. Y ha de decir lo demás que salga, pues de la empresa que ya tienen mis papás, de las presentaciones, de las giras, de ahí que salga para pagar todo. Y este dinero lo voy a invertir y este otro tantito lo voy a guardar. No creo que Wendy sea tan mensa y que lo haya gastado todo. No creo, mi amor, porque te voy a decir una cosa: sí es verdad que no alcanza, pero donde diga, donde yo pienso, ha de haber hecho la Wendy y al rato viene otra pandemia, no me van a contratar en ningún lado. Mejor esto me lo echo aquí al chichero, lo guardo <laughs> y mejor me voy gastando lo que va saliendo ahí de, de a pocas. Sí, a po yo creo, porque está recibiendo por YouTube. Ya monetiza por Facebook, no sé si monetiza. Sí. Pero YouTube le paga por todos sus canales. Y los shows. En, en Instagram, en TikTok también monetizan, les dan. Sí. Y luego, como dice Ángel, los shows. No, bebés. Comerciales también, ¿no? Gama también ya hace comerciales. Ya hace comerciales, bebé, ya hace comerciales. Anda, trae en VIX, ¿cuánto no le han de estar dando, mi prima hermana? Dice Ashley, la Wendy se va a golpear a sí misma. <laughs> le quieren <laughs> golpear a su amiga Paola. Ahora Paola para fa, para facturar. <laughs> tiene más dinero, es más famosa y subió de suscriptores. ¿A poco sí subió de más de suscriptores? Ay, mira lo que dice Ale Gómez: es que los chochos del Marlon so, salen caros. <laughs> no, dejen a mi amiga Wendy en es de... mi amiga privada particular, ¿eh? Ni me conoce. Dice, la señora Rosa Guzmán dice: No creo que la Wendy sea muy inteligente. Carmita Jurado, bienvenida desde Ecuador, nuestra hermosa Carmita Jurado. Mira, Buenas noches, mi... llama y Angelito. Ya llegó nuestra Eris hermosa, saluditos. Buenas noches, Eris. Mira, y Darío. Dice: Eso sí tiene razón la señora Carolina Herrera. ahí no, que la, la ama y señora de la moda, como nos comenta aquí? Sí, ¿Cómo? claro. Y fíjate, <laughs> yo acabo de ver una entrevista de Carolina Herrera diciendo que ella no tiene redes sociales. Y mira, aquí la tenemos. Ay, no. Pero anda incógnita, la... no la delates, anda de incógnita. De, 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 de las mujeres más guapas de, 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 de Latinoamérica, o sea, pero la guapeza del porte, la elegancia, la postura, como habla, es perra. Carolina Herrera dice: Por lo menos Wendy lo ha invertido bien en su caserón. La verdad, algo que ahí va a estar lo conservas. Y a ella tiene dinero, mi hermana tiene dinero. Déjenla andarla difamando. Yo ahorita voy a hablar con la jefa de redacción de, de prensa de Andrea de noticias, porque esa nota no me gustó porque mi hermana tiene mucho dinero. Ella, <laughs> sí, ella tiene dinero. A ver, ¿qué otros comentarios para seguir? Dice. Gordito Piernón, dice Angelito, ¿qué ganas tengo de ir a Tijuana? Pues ya estarías, ya estarías, sí, gordito oh, Piernón. Aquí no nos vemos. <laughs> Acá te sientes conmigo a transmitir. <laughs> Ay, no, 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 no. Ahora te voy a decir una cosa, una camioneta no es una inversión, ¿eh? pisando la calle, está devaluada un 30%. No, eso sí, eso sí, pero te digo, tiene los negocios con su familia, su mamá, lo de los zapatos, de las bolsas. Sí. por todos lados le está llegando dinero ahora. No, y acuérdense que cuando estaba este, estaba Wendy en la casa de los famosos, nosotros aquí entrevistamos a sus papás, a, su, a sus hermanos, y la mamá nos mostró las camisas, la, las playeras que se estaban vendiendo muy bien, entonces, ahí también le invirtieron, estaban... Ahora, cuando estuvo en la casa de los famosos, les estaban pagando su semanita, como si estuvieran trabajando aquí afuera, entonces, ese dinerito, bebé, que dicen? Ay, no. Ve lo que dice Mandona, la patas también ya ganó, pero con su casa de los trompones. Ay, no. Dice la señora... Este, Karina Herrera, ay no, qué fea. <laughs> vas a ver, eh. El canal hermoso. Dice, ay, no, qué perra es. Vas a ver, Jacqueline, tú también, vas a ver. <laughs> ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice dice Angelito, ya estuvieras aquí y me tuvieras bien ensartada. <laughs> no, a no, mí, Que también quiere que nos den, ¿verdad? Que nos den a las dos, ¿verdad? <laughs> vas a ver, Jacqueline. ¿Cómo Ay, te atreves Dios. a pensar esto de mí, Jacqueline? Él no es así. Es si el... yo no soy así, no sé por qué piensas eso. Dice, Wendy está chiando para que le manden socorritos. No, mi amor. Wendy tiene miedo que le pase algo y que también un chacal le quiera robar. Eso es lo que debe tener miedo, Wendy. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Si es inteligente, sí. ¿Cómo va a ser posible que no tenga? Si en hoy acaba de decir, yo escuché, yo ahorita que voy a tener novio para que me venga a robar. ¿Qué le va a robar si no tiene nada? Exacto. Si tiene Exacto. De más. Dijera la Vanessa, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué Dice. Ay, no, está muy gordito. Besotes, mi angelito. Saludos a Gamarreta. Mira, Gracias. Mira, conmigo no. Conmigo no. Bueno, vámonos a la siguiente Oigan, ¿qué creen? Ya ven que ayer le estábamos diciendo que Eric Rubin se fue de vacaciones. A este a, a Tulum y se llevó, se fue con Alex y se fue con Mariana Garza de la de Timbiriche, compañeras de trabajo ahí en, en, en el musical La Onda Vaselina. Y pues, ¿qué creen? Que en las redes sociales se le, les empezaron a decir que que mucha foto, que primero solito, y que también Mariana Solita, y que Alex Solita, y que ahora todos juntos, y que no sé qué, y que le preguntan que si no anda con Mariana Garza con esta pecosita hermosa, preciosa, porque acuérdense que en su momento Eric Rubín dijo que él estaba enamorado de Talía y de Mariana Garza y que las dos le rompieron el corazón y que pues que ya de menos pues se quedó con la Paulina Rubio que anduvieron en la agrupación, ¿verdad? <laughs> ya lo que la vida me dejó. Entonces, <laughs> es cierto, la Paulina está hermosa, también se merece. Ah, está preciosa. Bien. Y gracias a este romance. Salió esa canción de mío, y ese de hombre de... es mío. Buenísima. Así es, dice Andrea Show TV, hermosas moderadoras, dice, y luego dijo aquí, gracias por acompañarnos y regalarnos su like. Esta noche no podré acompañarlos porque Ángel es una nada que verienta. Ay, Andrea. No te... <laughs> <laughs> dices tantas cosas. Tengo? Te digo, Andrea, anda desatada. Dice, oye, el otro día dijo el otro día dijo, tengo agruras le dice Randall, cómprate un Reopam y le contesta, ay no está muy caro cuesta 400, o sea para la salud les pesa pagar y para consumir. Pues es que así pasa cada Nancy quien, hermanas, cada quien, así pasa así pasa hermanas yo cuando ando también vienen cróspidas pago, pidan la que sigue, yo la pago ya ya lo estas perras me sacaron hasta lo que tenía en el en la última bolsita del pantalón aquí, en la escondida. Ay, ¿qué perras? Dice la abuela que, que ya no tiene dinero, que nomás le quedan 20 mil pesos como a la pactada. No, la pactada no tiene ni 20 mil, dijo Lorena. Dices, ya, no ha de tener ni 20 mil pesos en la cuenta. Y yo sentí feo en el TikTok que vi y dije, ay. Me lo, se lo dijo a, Car a, a la pactada o me lo dijo a mí. Ay, yo se Me llegó, me llegó Lorena. Pues bueno, y ya que Eric Rubín dice que no, y que se van con la hija de Eric Rubín, que también es cantante mía, linda, preciosa, y que le dice no para nada, dices, ellos son como hermanos de toda la vida, pero si así fuerce, ¿qué de malo tienes si ya los dos son pues sí. están separados mis papás? y Así si ellos es. son felices, nosotros también qué buena hija tiene ahí de que, de bonitos sentimientos de bonitos sentimientos no tiene nada de malo que ya te, tenga novia o novio lo que quiera. Yo no creo que anden Gama ¿tú crees que anden? Yo no creo yo creo que no, se ven como hermanos y se han de querer como hermanos sí, yo creo que también no, no. Y, pero te voy a decir una cosa a lo mejor andan saliendo han de decir, bueno vamos a darnos la oportunidad estamos solos ya estamos grandes, ya tenemos carreras consolidadas, trabajamos cuando queremos, tenemos un futuro, pues, estable, porque no lo, ¿qué tal que lo andan intentando? Cuando el río suena es que agua lleva. ¿Mm? Puede ser. No, 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 no puede ser, tienes que decir que sí. Lo que yo digo, <laughs> Logan, mira, ¿quién es admirador? Es Ángel, angelito chulo, hermoso, precioso, amo tu sonrisa, Gracias, Logan. Logan sí. X. Besos, besotes. Este, Dice Nancy Ponce: quien tiene salud física, mental y emocional, ese es el verdadero millonario en este siglo. Yo soy millonario, yo soy millonario, chicas. Yo ya me siento bien, estoy bien, duermo bien. Dice Jaja ja, Gamaliel: después a llorar a la calle cuando te sacan todo el dinero. Pero ¿con ¿quién como? De Wendy, de Wendy, porque pues yo qué dinero tengo qué dinero denme dinero danme un socorro fuerte de los rojos de los rojos Dice, estoy queriendo que se vea mi superman bien no le hace que yo no me vea pero que se vea mi superman eh, bueno vámonos con la siguiente nota cuál es mi amor eh, es lo que yo te pregunto cuál es, cuál es la que sigue <laughs> aquí está aquí está perris. aquí está a mí no me, <laughs> me a humillar y opacar y hacerme <laughs> Ay, pues, ¿qué creen, chicos? Pues, ya ven que este, que bien padre así todo, pues, así, así, bueno. Sí, no, exactamente. Que reaparece, que reaparece, ay, no tenemos imagen, no tenemos esta imagen de mi Aaron Díaz, reaparece Aaron Díaz en el programa hoy, y pues, lo recordaron, fue a saludar a la gente, nuevos proyectos, la típica entrevista, cuando ya no tienen nada que ofrecer en el programa hoy, invitan a quien se deje para darle promoción y pues bueno fue mi es, mi precioso Aarón Díaz se fue a este a presentar a hoy y qué creen puse pues ve muy flaco y luego tiene la canita y luego no tiene cejita a ver si no tienes una foto por ahí mi amor tú a ver. Que, que tienes teléfono déjame y busco esto. perdón este y pues bueno que se fue a presentar al programa hoy y que lo empiezan a tundir en críticas que si no tiene eh, la, si la enfermedad de, de que, Ay, te no. a, que ustedes ya saben cuál es que no, no vamos a ver malos aquí. ajá bueno que si, el VIH sí podemos decir no que si no sí. tiene VIH este que si no está enfermo que qué le pasa he no y sabes qué es lo peor de todo como también como cuando Andrés García que salió en los primeros videos cuando ya estaba este pues ya un poco acabado, más bien, mejor dicho, muy acabado, y la gente, ya ven, lo que pasa no es eterno, no te llevas nada a la vida, pero para nadie, gente icona, todos vamos para allá, todos vamos a envejecer, ¿quién dijo que todos somos este Maribel Guardia? ¿Quién dijo trae, que todos ¿Trae cabello somos... largo ahorita o anda peloncito? No, anda corto, ¿Quién dijo que, que todas somos Cher? que somos la mamá de Cher? ¿Quién dice que somos Matusalén? Todos vamos para allá, todos Ay, nos es que le doy Aarón y me sale Aarón del grupo ilusionar. Aarón Díaz, Aarón <laughs> Díaz. A ver. Ponle No, esa no es, mi amor, no. Pero Ponle, aquí ya se ve ya se le ha cambiado no aquí nada que, ver, nada que ver. Es, Está es, más todavía que a, aquí. Ponle Aarón Díaz 2024 o 2023. Y sí le puse va. actual le puse. No, ponle 2024. Okay. vas a ver, mi amor. Te vas a ir de, de Pompis. Ah, no no sale nada. Ay, ¿cómo? <laughs> a ver, Ángel, ¿cómo que no sale nada? No, no, no 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 sale, salen las mismas. Ay, mira, dice aquí Nancy Ponce, se ve como Marco Anteno Regil, o sea, Marco Antonio Regil sí se ve más porque él está este él es vegano él está él es vegano me sale esta te despierta no, América. Está, está con canitas está con canitas con muchas canitas ya y sí se ve muy este chupadito de la cara esa mira mira ya la puso mi Andrea hermosa mira ah cómo ok ve. entonces ah, ya sí. ya este aparte la el pelo ya le llega hasta acá no tiene ceja con barba, si se, se deja la barbita, pero yo lo veo hermoso al chavo, está pues sí. más, más frentoncísimo, pero yo no le ando negando nada, le chupo, le chupo los pies, le chupo las axilas, este lo le, dejo que se duerma temprano, lo levanto tarde para que no se desgaste, le pongo a la proteína, le pongo un poquito de arándanos picaditos, le pongo canelita. Y aparte le hago cinco, unos cuatro lonches de pechuga guisados de diferente manera para que el resto del día se vaya nutriendo. y le Sí, ahí. no, pues. Es que siempre fue, él siempre fue delgadito fit, o sea, con músculo y todo, pero pero delgadito, como muy fit. Y, y siempre tuvo su quijada bien marcada, gama. Entonces, yo creo que con la edad, pues se nota, eso hace a lo mejor que se vea más grande, ¿no? Porque tiene su quijada muy marcada. <laughs> Mira, dice mi Eva a la vez, Valentino Lanús también está rechulito. Aquí lo mostramos, ¿se acuerdan cuando que Valentino se fue, se fue a vivir a una isla desierta, amazónica, no sé qué? Y que regresa ahorita a las telenovelas y con el cabello larguito y que, que, que feo se ve y lo criticamos. Y yo dije que para mí el chavo está guapo porque la gente no entiende de edades, porque la gente no aceptamos la edad. Todos estamos guapos, hasta Andrés García de viejito se veía guapo. Ah, sí, Andrés García siempre fue bien guapo, un príncipe. Ay, mira, y esa fue Andrea, eh, esa fue Andrea. Ya anda <laughs> ya Andrea, Y Ponce en las po en pocas palabras, gama. Le pongo le pongo casa y le compro plaza de Pemex, mi amor. Le pongo casa y, y cuatro concesiones de taxis en la ciudad que él quiera. Qué cómodo. No? <laughs> Otro socorrito, Socorrito. Eso, bravo. Tita. El momento de agradecer por el soporristo, apoyo. ¿Quién está hablando? El momento de agradecer por el soporristo, apoyo. Gracias, gracias. Oye. ¿Quién estaba hablando, Gama? O ya oigo voces. Socorrito, a Ah, tú eras. No, ya oigo voces de la trotea, dije. Ya es que te andaban los chacales, ¿verdad? Ya, ya, ya le estabas diciendo a los michis, sálganse, sálganse, ya llegó el payate". Keila Ramírez, buenas noches, saludos, gamita y angelito. Buenas noches, Keila. Gracias, mi hermosa preciosa Pues sí, entonces le pusieron, fíjate. Eh, princesa, pues qué te pasó. Eres diferente. No sean crueles, es la ley de la vida. Aunque para ser famoso podría ser un descuido total de su imagen. ¿Dónde está descuidado, Mariano? ¿Cómo te dejó Teresa de acabado? Un poco de Ay. Que te bien. Al final vive de su imagen y así parece que no le importa lo que pensamos. Les voy a decir una cosa. Luego la gente nada más opina la que está ahí en sus casas con el y luego están peores. Yo he subido fotografías de artistas de así, de memes. Y, y, me, y le pone la gente, ay, qué festa. Y luego revisas el perfil de la chava. Y dices tú, mija, tú solita te deberías de bloquear. ¿Tú, ¿Cómo andas opinando, mijita? Bloquéate. Que, no estamos, ni yo. Es, aunque el chavo esté feo. Mira, cuando una, no está, una persona no está tan agraciada, Ángel, y uno está más, agra más agraciado físicamente y viene uno y le comenta ay qué feo qué horroroso puede que él sea tenga la paz mental que uno busca y yo esté podrido y mejor hay que callar no se lo sí, no definitivamente nada. ni andar opinando de las parejas de nuestras amistades gama eso es horrible también eso mira, es muy feo mira esta perra Andrés B6, dice Claude prefiero comerme al gama así de pasiva como es pero soy soy cochina, no nada más soy pasiva. Yo le entro a Tokio. Yo le entro a, Tokio. a mí no me tengan encasillar en una cosa. Yo como veo doy, como veo doy chamacos. Y Mami dice, mamita, oa. bienvenida. Andrés Mami de mamita de... Tiene, tiene poco aquí con nosotros, gama. Mami mamita viene del canal de Angie. Allá la conocí y ya está aquí sí, con nosotros también. Dice Andrés B.C., qué feos comentarios. Él está bien guapo, ¿verdad que sí, Andrés? Está bien chulo. Dice Adelina, no, Eva la vez. Dice Adelina, más bien aburrida a uh, un ósculo, es un beso de respeto o afecto. El gama da besos negros. Ay, que iba, iba. Ay, no, qué bárbara. No te no, no, en Oye, no, se nos está chongando mucho Eva, ¿eh? Ya la estamos pervirtiendo, gama, le estamos haciendo mucho daño. Eva, ya no es la Eva que conocí hace un mes, gama. Ya, Andrea también, gama se mete de todo, dice. Ay, a mí me gusta, a mí me gusta disfrutar la vida, chicos. Soy muy espiritual y todo, pero a mí me gusta de verdad disfrutar mi cama. ¿Para qué me hago menso? La verdad, yo soy yo. Por mi vida sí es un reality, no estoy como las otras y ahí nada más lo bonito, no, todo. Pero les voy a decir una cosa a, a Eva. Eva la vez ya te estás cagando afuera de la taza, mira. ¿eh? Tú eres una persona una mujer correcta. Correcta, correcta. ya te, te, te me está saliendo de guacal chamaca voy a, voy a cortar un bejuco y te voy a dar. El... Ay no. Pero bueno, vámonos con otra metida, digo, vámonos con otra nota. Mira pues, Gama, déjame leer eh, esto para terminar. Dice Elisa Murga dice, "Gama y Ángel, de veras que son un show ustedes, me encantan. Muchas gracias." Gracias, mi corazón. Compártenos, compártenos en tus redes sociales para que tu tu mami, tu comadre, tu vecina, tu amiga vean que aquí están este, los tojos este, haciendo desmadre para divertirlos de lunes a miércoles, de verdad. Las ¿De verdad? mil y, pil. y las mil por favor, por favor. Dice Nancy Ponce, ya están surtiendo efecto las hojas de aguacate gama. ¿Y no? ¿Y este efecto ya Oye, gama, iba a comentar algo del, del té de guayaba, que a mí me lo recomendaron mucho para cuando uno tiene colitis gama. Y sí me funcionó, ¿eh? El té de hojas de guayaba. Se la los recomiendo. Al lado donde tengo la boutique. Este, es que todavía es un pueblo aquí, todo el mundo tiene vegetación. Hay, yo tengo un árbol de guayaba, pero está en, en lo alto del cerrito y es un poco dificultoso conseguir las hojas, está vivo en un cerro, ¿no? Pero aquí la señora lo tiene a borde de calle, y este, y como está en la calle, se está llenando de plaga. Entonces todos los días le arranco unas hojitas después de comer, inmediatamente después de comer, señores, tómense un té de guayaba. Un té de menta, un té de hierbabuena, de lo que sea para desinflamar el estómago, y van a ver cómo les va a empezar a bajar la panza, la inflamación, este, van a empezar a ir a evacuar al baño constantemente. Entonces, sí. los tés son muy buenos, pero en, después de comer. Después a mí sí de me ha comer. bajado la panza, ¿eh? Me bajó mucho, ya me tapa el, el títere. Ay, dice, ay, ya te lo ves. Te lo García, es verdad, no es necesario hablar de chismes. Con ustedes se disfruta escuchar esta plática. Ay, mi amor, beso. ya ya. Gracias, muchas en, gracias. En tu, te doy un ósculo ahí en el ósculo. Ay, mierda, no, en el ósculo. Compártelo. Darío también nos saludó. Gama Darío dice buenas noches a mis amigos Gama y Ángel. Buenas noches Darío. Ay, mi Darío, él se merece un corazón porque siempre nos está viendo. Diario, ayer, diario está. Tarde. Y el día Pero que no vi... vino hasta nos preocupamos, ¿verdad, Gama? Por él. Por cierto, por cierto, Gama y querido chat, si llegan a ver al condenadote, pregúntenle si cómo salió su mami. ¿Te acuerdas que hoy tenía operación, Gama? Hoy iban a operar a su mami del condenadote. Hoy iban a operar a su mami. Pero fíjate, sí, sí. A, también a este Darío se le agradece porque allá ya son las dos. Las sí, dos la... se les vela se les vela con nosotros, Darío, sí, bien lindo. Muñeca, un. ¡Ahí va tu video, mi amor! Muñeca. El momento de agradecer por el sotorrito. ¡Apoyo! Ah, ah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! Oh, yeah. Muñeca R quiere decir muñeca rota. ¿O no? ¿Voy a contestar esta nada que Dice, ah, pero dice Nancy, José, eso es verdad, un test digestivo, claro, mi amor, y aparte trae proteínas, ¿verdad? Tú sí sabes, mi Nancy. Sí, 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 sí. A Gama le gusta subirse al guayabo. Ay, qué perra eres. Tío! Mira, esta que ya me empezó a tirar mierduquis. Ay, no. ¿Quién, quién? Chismes, ¿cómo se llama? Ah, mi cerveza de ah, Dice Gama, <laughs> y pagas impuestos de tu negocio. Fíjate que qué bueno que me dices porque no, no pago porque apenas cuando apenas cumplo un mes este mes, entonces este aquí el, el, la dirección de, de industria y comercio te da tres meses para que pruebes, les aclaro, no sé cómo sea en sus municipios, en sus estados. Aquí te da tres meses para que pruebes si el negocio pega. Si el ah, sí, bueno. después de los tres meses pega entonces tienes que darlo de alta en industria y comercio y posteriormente tienes que ir a darlo de alta en hacienda ir con un contador para que él te lleve este, todos los eh, todas las cuestiones de administrativas y puedas este, pues tener derechos y obligaciones como cualquier comerciante yo lo sé porque recuerden que soy maestro de derecho y pues ahorita le estaba dando derecho fiscal y precisamente obligaciones de los comerciantes, queridos. Sí, continuamos con los chismes. A mí tú no me vas a mm -hmm. venir para acá, perra <laughs> Gama, te dice ahí. Verónica Enciso que aclares que es, el té es tomado, no arriba del Guayao. <laughs> Ay, qué perra. Dice <laughs> Esmeralda, me encanta que platican de todo un poco los amos, Ay, mi amor. Mátalos. Muchas gracias, Esmeralda. Esmeralda, compártenos en las páginas, no sé, eres de Guanajuato. Chismes y ventas, Guanajuato, eres de Reynosa, código rojo Reynosa, ahí compártenos en Facebook, ahí compártenos para que toda mira, la gente me pongo Ashley? el sombrero chueco porque mi Ashley hermosa dice que le gusta que salga con el sombrero chueco, chueco como yo, dice. <laughs> ahí está, mira, para Ay, mi Ashley. Chueco como mi así, que con chanfle que tiene. <laughs> Sandra Santos dice: sabe gama y sabe gama, mi hijo. Yo, mi hijo, yo odiaba este programa, pero por ti, Angelito, he aprendido a quererlos y a ti también, Adreita. Ay. Ay, muchas gracias, Sandra, o sea, qué linda. ¿Cómo? No entiendo, mi amor. ¿Tú, no yo, le gustaba, ¿tú, el gustaba el programa antes. No le gustaba porque somos gays, o cómo. Está como mi, mi amiga Perla, que le, le hago la broma. Este y, ay, saludos a mi hermoso Isaí Bautista, que nos está viendo y ya me está escribiendo. Gracias, es nuevo aquí en este canal, y, mi, este, mi amigo hermoso que está bien guapo este que le mando muchos besos y abrazos pero velo pronto antes de que se me vaya a trabajar este bueno sabes eh, qué pasa gama también que no. mucha gente se quedó con lo de los jueves de la pactada y mucha gente se quedó con la idea errónea de que así eran todos los días no, no porque no, no, pues no, no. que era como un programa de tirar hate o algo así no y pues no 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 no, no para nada aquí es para Divertirlos para informarlos de los espectáculos. Miren, bueno, ¿qué creen? Otra vez hablando de metiches como nosotros, pues la, la metichona, que un día se lo voy a decir, sí se lo voy a decir porque saben que yo soy de, 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 de frente, de plan, no, porque no estoy diciendo nada malo. Marifer Centeno, Marifer Centeno, otra vez vuelve a ser de las suyas, porque fíjate que el mimoso, el del recodo, integrante del recodo, pues es este acusado por su esposa, y otro zancudo, por su esposa, por este que, que de violencia, dime tú, y que le dice este supuestamente haberla agredido físicamente, y se, vi, se viralizaron estas declaraciones ¿qué? Está, está haciendo el chisme y matando a es que Cudos, se ve bien chistoso porque estás dando el chisme, es muy, 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 muy en serio, muy profesional. <laughs> y se miran Y, <laughs> y Mira, entonces, la te... golpearon, pero <laughs> se cayó del segundo piso. <laughs> A mí me pican los zancudos horrible, gama. Me pican los zancudos y me hacen un moretonón así. A mí no me pican, bebé, pero cuando estoy durmiendo, me están zumbando y zumbando. <laughs> Eso ay molesto. sí, es molesto, sí, sí sí, sí, dice mira esta nada que me no que tu consentida a ver, léelo lo que nos puso ¿Quién? ¿Quién? ¿Mi, mi, mi cerveza refresco, dice, así es cuando Andrea echaba hate y bufe a la pactada, era más divertido, ahorita la verdad el canal está muy aburrido, <laughs> bueno sí la, me... es que estos jueves Gama tenían muchos fans también, ¿eh? así como obviamente había gente pero, que no le gustaba había pero, muchos pero, fans también de estos jueves pero como dice Andrea, el programa no es de esa mujer, ni claro. de ella o sea, claro, claro. toda la vida ha contado historias toda la vida ha, ha hablado de chismes, claro, claro todo el contenido no, no siempre era lo mismo entonces, uh -huh. dice ay gama, tú solo te aplaudes esmeralda mm -mm. todo por <laughs> tu culpa, perra con ritmo el chisme, dice, dice me voy a conseguir unas castañuelas, Gaby Ponce, para yo también así tronarlas. Sandra, no, mi gama, lo que pasa es que Andreita era bien perra y todos los invitados vomitaban mucho odio. Ah, bueno, bueno. Pero dice, a gama ni los zancudos lo pican. si sí, tú. Sí soy bien tabo, pero Hasta ti Oye, Ángel, dile a tu hermana que me haga una limpia porque no se me para nada. De, 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 o sea, no, bueno, dijiste no, que no, sí se te paraba. Ah, no, ok, ok. A mí, a mí sí, o sea, no tengo pretendientes. Ni, Angélica Duarte, no hermosa. Hola, buenas noches, mi Superman grupero. <risa> <risa> Oye, me gusta, me gusta, Angélica, me gusta ese nombre, Superman Grupero. Oye, está bien, me lo quedo, me lo quedo, Angélica, gracias. <laughs> Alexander, Alexander Sarasauza Sara, no, Sarauza Sarazoa, Sarasua dice: Gama, ¡Ah, te... Sarasua, creo Sarazua. que es Sarasua. Mi amor, yo pensé que quería saber para que me ibas a mandar un regalo o algo. Soy de Tihuatlán, <laughs> Y yo siempre de interesada, ¿verdad? Ay, que vayan no les... preparando el mío, Gama. Déjame decirles que vayan preparando el mío, que ya me quedan nueve días. Di... ¿A qué estamos ahora, Gama? ¿16 o 17? A 17. A nueve días para mi cumple. Nueve días para cumplir 28. Ah. Ya no voy a leer a, la, a las perras que me bufan mucho, ya no las voy a leer. Como la Andrés BC. ¿Por qué que, qué eso? dice? A Gama ah, no se no le paran no ni que... las moscas y eso que ellos comen cualquier cosa. <laughs> Pero si te quiere mucho Andrés BC te lo dice no nomás de. Con esos con esos <laughs> mensajes. Oye bueno a lo que íbamos. Y bueno y se viralizaron las declaraciones de la de la mujer del del mimoso, es que me dio hipo. Y bueno, y pues de primera mano se presentó Marifer Centeno, la grafóloga, y manifestó que el mimoso y su una esposa expresaron una preocupación externa ante el caso. Fíjate, no, 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 mi primera hermana, donde no le llaman, dijera... Ya, ya. Date cuenta, por el amor de Dios, que no te está hablando nadie. Ya, ya, ya. Voy de la de nadie, nadie le sonó el maíz, por el amor de Dios. Ay, no, y qué dice. Y bueno, voy a leerles, voy a leerles. Dice, dice. Ahí va. Ahí, espérenme, espérenme, ya se me fue otra vez. Voy a leerles, voy a leer. Dice, hablando de María Elena Delfín, la esposa de Mimoso, dice: Tiene las manos en forma de puño, lo cual es agresión contenida. Ay, no. Ella, ella quiere reaccionar. Dice: El Mimoso está triste tras ser denunciado públicamente por, por presunta violencia. En el caso del clip de Luis Antonio López, conocido como El Mimoso, la grafóloga dijo que el cantante se mostró triste. Está muy intranquilo, dijo. Él está muy inquieto, pero cuando tú ves la mirada de el mimoso, está muy triste. Ay, no, 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 no. Bueno, y entre Jessica, ella y, y Jessica esotérica, ¿a ¿dónde vamos a parar, Gama, con estas no, gentes? No, 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 no. Y luego dice, ¿quién? dice? Centeno mencionó que en lugar de mostrarte, most, ah, porque aparte, mimoso, le, el 16 de enero, o sea, ayer, Recibió un certificado por su estrella en el Paseo de la Fama en Las Vegas. Y Marifer Centeno emitió su opinión. Dijo que, que en lugar de mostrarse feliz por el momento se le ve afectado y muy preocupado, así como estresado. ¿Quién no? ¿Tú, ¿Quién de los famosos que esté pasando por una situación así no estará preocupado de decir: ahorita la metiche de Marifer Centeno ya me está este, examinando, ya los de la prensa ya me van a querer abordar? este, el desgraciado del YouTube, el hocicón de gama, ya va <laughs> a... ¿Quién no va a estar preocupado Marifer Centeno cuando tiene problemas. Si claro. A estar esperando que volteen para allá, que abran las manos, que crucen los brazos, que se paren, a ti, que levanten una ceja. Que como más cachicle. Que como la... más cachicle, que, que como respires. Ya, mija, párale si no son criminales. Ya te dije, usted váyase ya a las fiscalías a trabajar. Yo no digo que usted sea talentosa, pero deje de andar desnudando a la gente. Un día le van a decir de cosas, no le va a gustar, y usted es bien chillona. Va a estar con... no, yo no le dije nada. No, yo... Usted no está para eso, usted está para estar en otro lado, mija. Váyase, mire, mejor váyase con los criminales más famosos. Pa, hágale a este, no sé si lo ha hecho o no, pero etiquétenla, porque usted es muy inteligente, pero deje de andar desnudando a los artistas. Un día uno se le va a poner enfrente. Un día una que tenga muchos, muchos pantalones como una ñurca, como una Wendy. Como pues ya así, ves que Niurka se le puso aquella vez y la puso pinta, gama. Aquella vez en el programa de la saga. Un día sí le, va, le van a decir de cosas y no le va a gustar, manita, porque usted hace. Nada más acuérdese, yo siempre lo he dicho, cuando Drake, Drake Bell llegó a hoy y usted le dijo tres, cuatro cosas y ni la peló, porque él viene de una relación donde él, no sé si él o los dos se portaron mal, creo que él también ha sido acusado del consumo de sustancias él está en recuperación. Como para que usted le esté diciendo cosas, mija, no humana, Usted es inteligente, mire, hágase un programa chingón. Júntese con un productor chingón, con un director chingón y váyase a ver a todos los criminales de la República, cuéntenos sus historias. Este examínenle los gestos, los que ya no están en fotografía. Chéquelos. Sea más inteligente, inviértale, mija, usted es chingona, usted es inteligente. No más de <laughs> abocada, donde no, donde no la llaman. Ay, no. Mira, Mira gama, dice, dice la señora Zamorano: Ay, la Marifer Centeno, tan sosa que es, y mejor que se vea a ella misma. Uh -huh. Así es, bueno, ya dijo la señora Sosa: Dice, recordemos que el respeto al derecho ajeno es la paz, y recordemos que quien apunta con el dedo nos apuntan. Cuatro a nosotros, Así exactamente, es, ¿no? exactamente, exactamente. señora Noemí, hermosa de Michoacán, ra, tenía que ser la señora es, hermosa, noemí, mami, mamita. Gracias, gracias por el saludo, señora. Bienvenida, dice a ver. Dice mi Eva vez, porque ella es muy inteligente, mi Eva con que se me anda cagando fuera de la taza. Pero yo, mira, <laughs> yo a mi Eva le tengo respeto. Dice chat, entiendo sus opiniones sobre Marifer Centeno, pero ella tiene. Espectro de autismo Asperger por eso es tan distinta y rara. Hay que entender a no de eso, no tiene por usted. Digo que se busque un buen productor y un director y que aboque su talento a otro lado. Ahí no es mi amor, porque una de una, uno de estos días te va a saltar una y vas a decir, le hubiera hecho caso al Joto no. De... Esa idea que diste está perfecta, gama. Me, me encanta esa idea. Oye, sí, te mira. vas con un buen productor, te vas a, a, la, a la cárcel. A... Te, te vas a, a temas realmente serios, ¿no? Que, profundos, que aporten a la sociedad. Y como ella está en los espectáculos, ella le puede dar ese giro. Mira, ese programa ya lo quiso hacer. Bueno, varios lo han hecho, ¿no? Y Yolanda Andrade, ¿te acuerdas que lo quiso sacar? Ah, sí, otro? sí, ¿No? sí, sí. Las entrevistas Ay, aquellas, sí. Que la saque Marifer Centeno. Uy, no, Marifer, te vas a ir como de verdad para arriba. Te vas a, déjate tú andar de chismosos como nosotros. Te, van a ser, te vas a proyectar a otro, lado. a otro lado, te vas a ir, hermana, ya déjate de andar de mi totera, donde no debes, ay no, gama, la centeno me desespera, habla rapidito como ardilla, hasta lejos, te amo, mi hermosa, te amo, mándenos sus socorros, déjenos sus, sus likes, compártanos, ay, la mandona soy yo, no quiero nada, y quiero nieve de mamey, Eche la limona, dijera a doña Carolina Herrera. Mira la perra Mira, dice la... Por el Gama dando consejos ahí, ¿no te digo? Muy... Dice, Gama, hablas muy norteño y me gusta tu acento. Ya me imagino en el catre... Uy, no, mi amor. Te enamoras de mí. Te enamoras de mí, chiquito hermoso. Ay, mira, Luis, li, mira mi consentida Liliana Díaz. Está... Eh, Preguntando, ¿por qué Eva, por qué el gama te está diciendo que estás orinando o oh, cagando fuera del hoyo? No me gusta, eh, no me causa risa eso. Ah, porque estábamos haciendo comentarios así, este... ¿De qué estábamos hablando Ángel? <laughs> de la gente que no alcanza a llegar a orinar, ¿no? Al baño. <laughs> no, ajá, de, de, de que no. Hablando de, de, de Marifer, cosas. ¿no? De Marifer Centeno. No, 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 hace cuando empezamos, hace rato. Y, este, y en el chat nos estaban diciendo que andábamos muy desatados. Y Eva también empezó a hacer chats, este chat este bueno, chistes, ¿no? Y comentarios así que nunca hace Eva. Eva es ah, Sí, muy desatada, entonces sí, sí, dijo, sí, sí, sí. Hasta Ángel dijo, bueno, Eva anda muy desatada. Y sí, dice, hasta mí me dijo que traigo un gato dentro de los pantalones. Ajá, o sea, no, pero no, 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 nada que ver. Por eso me refiero que ella es de un vocabulario muy acá mi Eva pero que ya la bueno, estamos no, permitiendo ah ¿eh? ya, ya la estamos, estamos permitiendo gana yo ella es <laughs> una mujer correcta y tiene que guardar porque ella cuando, cuando me regaña de algo me lo dice con mucha propiedad y ahorita ya anda muy así dije ya la volví muy lepera yo dice Claudette es que se me hace que a Eva la hackearon <ríe> <ríe> dice Verónica Encino Gama, nada, 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 que no, que no. Ah, nada, nada, nada. nada, nada. Ah, ay, dice ay, Mandona ay, que fue por lo del Black Kiss, que les dijiste eso, por lo del ósculo. De, Eva, mi Eva dijo que yo nada más doy besos, pero. En negros. el ósculo. Pero que yo, no, pero, pero que yo nada más daba besos negros y yo dije, ay, o sea, es cierto, pero Eva no puede decir eso, porque Eva es mi así, que ella la tengo en un Dice, Angelito mi consentido, dice Claudette. Ay, qué linda, tú eres más mi consentida. Ay, ya que desde tú te escribiste eso de otro, de otro teléfono. <laughs> Oye, y yo así. <laughs> Saliéndome de una cuenta para entrar a otra, <laughs> y, y mandándome mensajes. Sí, por eso lo votaron. 328, 327. 328, 327. Ay, no dice. Demuéstrale que no eres una peluca mía, hermosa Claudette. Demuéstrale. <laughs> peluca mía. Dice Guadalupe Velázquez Rodríguez, y se quejan todos de Daniel Bisoño y son peores. Esa Barifer está traumada. Bueno, pero te voy a decir una cosa: es, no, sí, la verdad, la verdad. Entonces, o sea, ya, ya lo pensé bien, dice. No, tiene, bueno, Bisoño también tiene el talento, ¿ve? Y, y es chusco y todo, pero a veces, a veces se pasa de corneta. Y Marifer, mm. no, pues no es chusca, pero tiene mucho talento. Pero está en un lugar donde no debería de estar. Nada más, ¿sabes qué, Marifer? Lo que tú estás haciendo es creando controversia, alimentando al mal espectáculo. Eso es lo que estás haciendo tú, mi amor. Usted debe estar en otro lado porque es muy inteligente. ¿Mm? <laughs> ya me descubrió Rachel B. Dice Ángel es igual que la pactada con su cuenta de Juan Gabriela Jackson. <laughs> Sí, 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 sí. Sí, falta, falta es que hay una parte. Juan Gabriela Jackson que dicen que es la pactada. Por eso te digo que ya Rachel B. ya me descubrió que tengo mi cuenta de Claudete. Sí, creo, sí, creo. Tú eres cochino, Ángel. Ya vi que tú tienes mucho Por eso levantamos el canal de Andrea. Gracias a los hermanos. Mira, ya me está defendiendo la señora Noemí Trejo. Dice: Angelito me encanta y soporta gama. Dice, pues Otra sí, cuenta mía. Pero usted no es la consentida de Angelito, es Claudette Así dice. Oye, todos, yo soy la más consentida de Angelito. Y soporte gordas A ver, déjenme salgo, déjenme salgo de la cuenta de Noemí y entro en la de Claudette <laughs> Gama, no sé, no, Gama, tú sé cómo eres, súper divertido y nada de Mi amor, te mando un beso. Gracias, mi amor preciosa. Angelito me encanta y soportas gama. ¡Ay, maldita! <laughs> Dice, bueno, si no le gusta a esta mujer, pues no los veas, vete a otro canal. de ¿Quién, Víctor? ¿Quién dijo? ¿Quién, quién dijo? ¡Quémala! ¡Quémala! Dice Eva, Carolina, un ósculo es un beso con el afecto. Adelina pensó que era algo tremendo y yo le dije que los besos de gama son negros. Adelina cuando yo le dije a mi Eva hermosa, que se andaba zurrando, afuera de la taza nada más, pero bueno, continuemos con el chiste, porque si no nunca vamos a acabar, y miren ya son sí. la una. Sí, ya sí, sí. una hora con 12 minutos, bueno, el chiste es de que, pues Marifer Centeno, ella estaba diciendo cosas que, pues a lo mejor tiene razón, porque ella es profesionista en grafología, y no la quiero yo desmentir, pero bueno, nos vamos a otra nota ya, ya ni, ni terminé el chisme, ni terminamos el chisme de Marifer. Porque me <laughs> ataqué. Perdóname Marifer, pero es un consejo para ti. Escúchame, porque a lo mejor de tanto decirlo se me vaya a cumplir que un día alguien te vaya a parar en seco y te va no, a No, y seco. quedó claro, quedó claro el chat te apoyó, gama. El chat, el chat opina lo mismo, no, no, no les no les encanta Marifer Centeno. Pero, no, a mí sí me encanta. No me encanta dónde lo está haciendo. Ajá, claro. Sí. Sí me encanta. No me sí, encanta. Sí, sí. La, eh, la actividad donde la está proyectando. Bueno, sí, deberían encaminarlo a otra área, ¿no? Sí, 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 hacerse famosa, sacar libros, documentales. Se, sí. está, se está tontando mucho esa señora, pero bueno, dice <laughs> Rosa, no dice, ay, ¿quién? Noviembre 20, fíjate, no lo había leído, 2015, Gamaliel. Ah, yo tampoco. Me encantan, son unos adorados, dijera Dulce Mira gracias, qué, qué guapa mi está, qué guapa está. Es primera sí. vez, noviembre, que, que está aquí con nosotros. Muchas <laughs> gracias. Dice la señora Rosa Guzmán, dice, Marifer Centeno ya le quitó la chamba a Niurka, que opinaba de todos y a mi Carmelita Salina se acuerdan que de todo opinaba mi Carmelita hermosa? mira Gama dice la señora señorita Ruth Terrazas no todos opinamos lo mismo que Gama no claro ni opinan claro. lo mismo que yo eso es lo padre y eso es lo divertido que cada uno opinemos diferente señora no, ¿qué, qué aburrido sería verdad Gama opinar igual señora, todos señora. Claro, si todos los 320 que estamos aquí en el chat opinaran lo mismo que yo, qué hueva. Pues no, no, sí, qué aburridos, no, qué aburridos. No, no, yo estoy dando mi opinión y les agradezco que me estén escuchando, de verdad. Pero cada quien, yo pienso distinto que ustedes. Y este, a ver, otra está me dice, gama, yo sí te quiero, aunque estés mal hecha. Ay, qué perra. <laughs> A mí se me hace que esta es la otra. ¿Cómo se llama la otra? Este, Aitana, mi Aitana hermosa, regresa. Ay, ya se cambió de nombre la perra esta. Ay, no, no, no. Ya tiene otra peluca, ¿no? Ay, saludos, mira la Lily, Lily Johnson, saludos a Ángel. Saludos a la más holgada, pues <laughs> ya, Vas Keila, a ver, ya... Lilian, porque enseñé los calzones el otro día, ¿eh? Ni, ni porque hice, te di esa prueba de amor. Dice Keila, ya no regañó. ya <laughs> pasemos al otro chisme. Bueno, dice Atala Sarmiento Tacha, Daniel Bisueño de querer destruirla tras salir de Ventaneando. Fíjense que Atala, esta entrevista ya la había dado antes con el burro Van Ranking, desde España, vía streaming, así como nosotros y hasta a Tala invitó así a su maridito ahí a estar a saludar al chat del burro Barranquín, y hicieron su pues como un podcast no es, es una charla una entrevista muy linda a mí me encanta a Tala no se me hace este no se me hace pesada como que siempre siguió órdenes pero ella como que siempre tuvo su postura a mí siempre me cayó súper bien a Tala este imita muy bien a Patti Chapoy, ¿no la han escuchado? Muy sí, es buenísima, a varios, a varios, imitaba a varias. Fantástica, pero la... Sí, muy buena. Patti casi es idéntica, bueno. Sí. Entonces, Ahorita tuvo una entrevista con esta señora también, súper, este... Ana y, María Alvarado, Anita. Ana María Alvarado, que me cae muy bien. Y pues bueno, ahí tachó porque mi dice que que la quería mucho, que eran muy buenos compañeros. Y lo sí, dijo con Jordi, Bisoño lo dijo con, con Jordi. Jordi siempre se expresó bien de Atala Sarmiento. Yo no sé por qué ella toma sus posturas y guajaras, májaras. Y aquí con Ana María Alvarado, ya con, con, con Burro Barranquín, ya había dicho esta Atala Sarmiento, que todos le dejaron de hablar, que, mm -hmm. todo, que ella era como una caca pestada y que nadie la voltea a ver, que ella nada más daba su nota. Que nadie, ni siquiera los últimos días, y más el último día que le dijeron, pues ya nada más tu último día, mamacita. Sí. Ni siquiera la dejaron despedirse de la audiencia. Nada. Sí. nada. Y que cuando ella daba su nota, nadie le comentaba, o sea, como ahorita, que yo doy la nota y que Ángel me, con, me contesta, o que Ángel da la nota y yo comentamos que ahí nadie, que nadie la peló, que no sea chismoso, bisoño. <laughs> Fíjese, voy a decir, vamos a leerlo tal cual. Dice, dice, de acuerdo con Atala Sarmiento, quien se vio entre, aseguró que Daniel Bisoño, por quedar bien con su jefa Pati Chapoy de Ventaneando, sí lastimó a Atala Sarmiento hablando de ella ante las cámaras de Ventaneando. Incluso señala que él la ignoró en varias ocasiones que se encontraron. Uh -huh. Y es que Daniel Bisoño comentó que a pesar del drama con Atala Sarmiento recalcó que la quiere mucho, pero que la, pero la periodista mexicana no le creyó del todo porque pues ya sabemos cómo es bisoño ya no le creemos nada. No, 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 no. Yo apoyo a mi este a Tala Sarmiento que que ya está despegando tanto los espectáculos. Yo creo que la vida le jugó mal. Espero que haya aprovechado todo lo que haya ganado ahí en 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 TV Azteca porque Tuvo muchos programas, este sí. como el ojo del huracán, ¿no? ¿Cuál más tuvo? Eh, fue también medio, en medio del espectáculo, fue el conductora. El espectáculo, sí, porque sí. Historias sí. Encantadas era de Mónica Garza. Era de ¿no? Mónica Garza, sí. Así la historia es. detrás del mito, Gama. No era el ojo ah, del de huracán, la historia detrás del mito. Así es la historia detrás del mío. Muy, muy buena, Gama. A mí siempre me ha caído súper bien, Atala, Esa química que tenía con Daniel era fabulosa. Sí. Era de lo mejor del programa. Y ¿sabes qué ha pasado, Gama? Que el tiempo nos ha dado la razón. Porque desde que se fue Pepillo, ¿te acuerdas cómo se lo tundieron? Y como que en esa época, al menos yo, yo era súper fan de Ventaneando, eh, querido público, súper fan. Y yo me sentí muy mal ver cómo cobraron venganza, Gama. ¿Cómo? hace cuenta? El viernes. Era un equipo bien bonito que se querían todos, y ya el lunes estaban hablando de Pepillo, horrible, le tiraban indirectas horribles porque se había ido a Televisa. Y eso mismo se repitió y se repitió y se repitió con los que siguieron saliendo, Gama. Entonces, ya, ya sabemos el modus operandi oper, ¿cómo, ¿Cómo se dice? El, modus de, este, de, este, ajá, de, este, de este programa, porque cada que sale, Gama, le, le arman como una campaña de. Despe, de despe, pre, oh, bueno. Desapendeja de, de desprestigio. <laughs> Se me movió la dentadura postiza. Gama, sí, para déjame saludar a, a Alesa Atanea, a que dice: Yo también los quiero, aunque nunca me lean en el chat. Ya ve que sí, buenas noches. Alesa Atanea. Ay, bebés, del frío me está doliendo el oído impresionantemente. Pero bueno, yo como todo. Modus propia... operandi, gracias, maestra hermosa, contentida, perfecta. Eva. Mira, te voy a decir una cosa, porque a ese día Andreita hasta dijo. ¡No, no! ¡Gama! ¡Para todo! Para todo. ¿Quién crees que está aquí? ¡Mi hermosa Itana! <laughs> ¡Ay, hasta el gato brincó! ¡Ey! ¡Mi hermosa Itana! ¡Volvió Gama! <laughs> no sé quién sea. <laughs> <laughs> bueno, déjame una nota, miren, porque este, les voy a decir una cosa, hasta Andrea cuando sacamos la última nota de, de, de Daniel Bisoño dijo, ay, ya este, ya dejen a a, a a Bisoño, ya fue mucho los de no like, que no sé qué, no gente, les voy a decir no son, no es una persona, no somos dos, somos es mucha gente la que opina que Bisoño es así que es hipócrita, sí. es mala leche. Entonces, sí. esta Atala Sarmiento lo conocí, también Atala Sarmiento le va a dar dos, tres cachetadas, porque que no venga <laughs> a decir que hay que, que la trató mal. Si ya sabía que si, ¿Qué si, pasó? Se si se entrelazaban todas y se cambiaban de pellejo juntas. Entonces, que no venga, que no venga esta Atala Sarmiento. Yo te quiero mucho, mi Atala. Pero ignóralo, machis, porque tú ya sabías con quién te sentabas a compartir el plato, perris. Acuérdense cuando se iban a otros estados a transmitir ventaneando y cómo se tragaban a la gente juntas. Hey. juntas. Tú ya sabes cómo es esa víbora de cascabel, pero déjala. Déjala, esa ya le queda poco en los medios por, por cómo es. Nunca, nunca Entonces, se me eh. va a olvidar, Gama, una vez en el programa Intrusos, si ¿Sí lo llegaste a ver, Gama, con, con, con Atala, con, Mo, con Martita Figueroa, con Pepillo, con Boris... Este, Atala Sarmiento eh, se puso a llorar, Gama, y se le salieron las lágrimas de decir, de decir que ya la dejaran en paz, que llevaban un año haciéndole daño, hablando mal de ella, queriéndola destruir. Nunca se me va a olvidar, me, me rompió el corazón esa vez. Ay, es... qué, qué hermosa, qué hermosa Aitana que está aquí en el chat. Regresó más hermosa que antes. <laughs> Dice Zamorano, chamacones, dejen su like. Ay, sí, por favor, déjenos su like. Para la gente que viene llegando, déjenos su like, los que, compar que, que comparten, que <laughs> compartan, socorrito, feliz. Rosy feliz, dice, te extrañamos hoy. Ay, sí, mi Rosy. Mírala, Ashley, qué perra. A ver, Gama, déjame leer esta. Este, me por... dice, Gama y su cara de perra, dice. Ay, fíjate. Ay, no, ya dale. Bebé, Mira, Monserrat Rangel, sinceramente no me agrada ese señor Ángel. Señorito, por favor, señorita Rangel. Señorita, porque no estoy casado. Es demasiado exagerado. Sí, así soy, así soy, señorita Monserrat, exagerado en todo. Y feliz, estoy muy feliz. Eh, quiere sobresalir aquí sobre las notas. Interrumpe mucho y exagera más. Andrea, quítalo, porfa. ¿Qué cree? Ya me contrataron y hasta me pagan. <laughs> Ni modo, lástima. Y yo sí la quiero, ¿eh? Yo sí la quiero mucho. ¿Cómo no la voy a creer si no la conozco? ¿Verdad? Yo la ¿Quién quiero. Es? ¿Quién dijo? Se llamaba. ¡Ay! Se me fue. Montserrat Rangel. La señora hermosa Montserrat Rangel. Mira, yo no sé. Yo, yo siento que duermo con el enemigo. Yo siento, yo siento. Que... Porque mira, Dice Calabaza, Ángel, sí es exagerada, pero exageradamente guapo. Gracias. Mira, lee el, lee el mensaje que tiene ahí. Lee el mensaje. ¿Alma, qué? Alma Estela. A ver, Ajá. se me fue, se me fue por estar leyendo a mi detractora. Ve, ve, ve lo que pone la gente, yo siento que yo, yo, yo me mal dijeron, yo tengo algo, no sé. Dice, ay, vas a leerlo, no. No, 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 no dice, ay. saludos a todos, Aitana te extrañaba. <laughs> ¿Y quién lo dice? Tu mami. ¿Qué <laughs> ay, ay, perdón, ay. estoy siendo muy exagerado. <laughs> Ay, no, dice Betty Miranda, saludos chicos, ¿cómo me divierten? Aunque vaya con sueño al trabajo, pero aquí estoy, ay, gracias, mi amor. Ay, me a ver, una... como, 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 como aquí estamos de un lado y de otro, déjame leer a este gama. Dice Ale Gómez, vieja pioja, Ángel es un lindo, los dos son los mejores, Ángel y Gama. Ay, ay, gracias, uh -huh. mi amor. Ya vi, Monserrat Rangel, ay, no, Monserrat. Vienen muy perris, hermana. Mira, no hay que ser perris, porque luego saben, luego lo que pasa. A mí cuando yo, cuando yo traigo coraje, cuando yo traigo mucho coraje, que alguien me la hizo, no encuentro este. Yo ha de ser, me... ha de ser una fan, ya sabes de quién, ha de ser fanática, ya sabes de quién. Por eso Mira, no me quiere. Yo quiero. busco quien me la pague. <laughs> Más cuando me ponen de perras en Facebook y me Ha de ser, ha de ser sabes. vero fan, ha de ser vero fan, por eso Pero no me que... quiere. Pero cuando son así, a los que hacen quedar mal son a sus artistas, ah, chicos. Además, ya estamos grandes. Eso déjenselo los niños de primaria. Usted, usted, usted se lleva, te llevas si y no te aguantas, ¿eh? Te llevas si y no te aguantas. <laughs> yo Miguel, la quiero, yo la, la quiero, yo la quiero porque además, además Gama, no me, ha de, no me ha de odiar tanto porque aquí está viéndonos y eso se le agradece. Muchas gracias, señora Rangel. Mira, dice Dios el... la bendiga y, y esté con nosotros siempre. Ay, y que algún no día dejaran, nos ¿qué? conozcamos y que algún día nos conozcamos y me quiera. Y no que diga, calles, ya conocí a Ángel en persona y lo quiero. Así ya, es de exagerado en la vida real todo el día. Estás <laughs> exagerando, Ángel, ya fue un mensaje y ya tú le estás dedicando medio programa. <laughs> <Pero ya ríe> no, es que Ángel. a lo mejor quiere ser mi consentida. Llamamos, <laughs> dice Ángel, y a Gama lo soportamos. Pobrecita. <laughs> gracias, gracias. Ay, no, a ya, ti ya no te voy a leer por perra, vas a ver, ya te. He Gama durmiendo como el enemigo Lily Johnson. ¿Tú crees Lily Johnson ahí, no? Ya no tienen sé en quién confiar de verdad. Yo mejor ni en mi sombra. Gama, de pronto veo los labios como de Vanessa 4K. Entonces, ¿por qué, mi amor? No, son normales. Eso, no me los he inyectado ni nada. Lo demás, todo es reconstrucción. Dice, bueno, a ver, vamos. Continuamos con el chisme. Bueno. Eres natural, mi lindo Ángel y Gama. Ay, gracias, mi Sandra bolaño Gracias, muchas tanto. gracias. Pero sí, también te ella te... tiene derecho a decir que no le caigo ah. bien, querido público, ¿verdad, Gama? Ella te... Te... también tiene derecho. Te voy a decir una cosa, Ángel. No te dijo nada mal, nada más. No, 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 te... no. Claro. Tiene derecho. Además, y... además no me conoce. A lo mejor si conviviera conmigo todo un día se daría cuenta que así soy todo el tiempo. No es que esté exagerando, señora linda. Así soy acuérdense que soy ansioso, entonces por eso todo el tiempo estoy así, necesito tomarme la pastillita esa, como dices Gama, la de debajo de la lengua, para, para tranquilizarme. Que, espérate, <laughs> te voy a decir una cosa, te dijo algo y no te lo dijo con ninguna ningún mal, este, mal adjetivo, te lo dijo. No, no, no claro, claro. Pero les voy, les voy a dar un consejo, para todos los, los que se sí ofenden, porque les digo cuando a mí me dicen algo en el Facebook y me agarran de malas lo que yo hago es revisar su perfil, guardar la peor foto de ustedes y ponerla en los comentarios para que todo el mundo la vea y luego se me atacan y me bloquean y ah, se llevan y no se aguantan. Se llevan y no se aguantan. Well, listen, no, mira, ya está diciendo, yo no dije nada malo, solo que interrumpe mucho a Gama y que, que, y que quiero que lo saque. Mire, lo que pasa, <laughs> le voy a decir, esto no es malo, ¿eh? le voy a decir, oh, no a lo, acuérdense, querido público, que en el Internet hay un, hay un delay, ¿verdad, Gama? Entonces estamos como segundos eh, desfasados. Cuando ustedes ven que Gama cierra la boca, yo en ese momento quiero hablar, wow. pero para cuando yo quiero hablar, nos encimamos. Porque no es sencillo transmitir así en vivo, querido público. Claro. Me encantaría que, bueno, los que lo han hecho saben que en esto del Internet hay dos, dos segundos de diferencia. Entonces a veces pasa que ve, veo yo que Gama se calla y cuando yo quiero hablar, a, a Gama sigue hablando y entonces ya nos encimamos. Pero de la otra forma, no de la que Gama está diciendo. Dice Carlos Lozano, Solórzano. Hola Ángel y Gama, háganme el amor, chiquito ándale suelta, suelta y nosotros vamos hacia tu domicilio servicio a domicilio bueno vámonos con el siguiente chisme pues ya que habla, hablamos del del bisoño pobrecito bisoño que paz, dice andreita ya que chisme no like no diga nada no cómo no vamos a darle a bisoño vamos a darle a bisca bueno, hablando de daniel bisoño dice que recuerda a ex exconductora de Ventaneando que no la soporta por lucida, que pues a Marta Figueroa. En una entrevista que dio, Bisoño dice: le preguntan de, de a quién, con quién no te gustaría trabajar o algo así, dice. Uh -huh. eh, eh, sí, ¿no? En una, le sí. preguntaron a quién de sus ex compañeros no extrañaba, y él, me, él mencionó que a la periodista que causó revuelo, que lo que mencionó causó revuelo, porque dijo que era Marta Figueroa. Porque en uh -huh. la Marta Figueroa dijo que Bisoño cuando entró se portó divo, siendo sí. que él había entrado por Juan, Juan José Origel y que Juan uh -huh. José, a Juan José Origel le cargaba las bolsas. Que andaba así <laughs> como la otra, andaba dejando. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Y, que, por eso, y que, que es una lucida que siempre que quiere levantarse el cuello empieza a hablar mal de la gente. Ay, ¿a poco bisoño? <laughs> ¿Cómo lo dedujiste tú? ¿De, ¿De dónde lo aprendiste? ¿Quién te enseñó a decir esas palabras? ¿A poco Gama, tú, no, tú no eres así? ¿O cómo? Lo que pasa, acuérdate Gama, que lo que pasa es que Martita antes habló con Jordi. Jordi les hizo una pregunta, ¿te acuerdas? Que les preguntó a ella y a Pepillo con quién ha sido el peor compañero que te ha tocado tener. Y Martita dijo Daniel Bisoño. Entonces seguramente él ya la traía entre, entre ojo por eso mismo. Pero, pero a lo que voy, dice aquí, dice, le, le cambié porque donde encontré, donde estaba la nota, estaba mal escrito. Dice, es muy chueca. Primero cae bien, fíjate. Casi es como que se describe sueño, <laughs> se, se Yo me llevaba con ella al principio, pero son de esas personas que luego nada más por lucidas o por querer uh -huh cosas van y mienten. ¡Ah! Ay, mi sueño. mi sueño. Bueno, pero pues también se lo tundieron ahí en redes sociales que le ponen, fíjate. Oye, jefa, jefa, no está el videíto de este del rey grupero. Si está el videíto del rey grupero, sería fantástico. Dice, creo en las redes les pusieron, creo que todavía Daniel y Pedrito no se han dado cuenta. Que Ventaneando ya no es referente a los espectáculos. En uh -huh. los espectáculos. ¿Y qué decir de su rating? Está por los suelos, como todo. Es lo que le comentaron la gente. Y también dice, este, como todo Azteca, en base a ello, no creo que a Marta Figueroa le hubiera ido mejor en Ventaneando. Totalmente de acuerdo. Esa señora Marta es un hígado. O sea, hay comentarios, hubo de todo. Igual, hubo de todo. Pero Gracias. sí. La mayoría eran en contra de TV Azteca y en contra de Bisoño, porque si sí es, es de verdad, como ellos se dan el lujo de decir, siempre lo he dicho, este, siempre he visto que dice esta Pati Chapoy Bisoño, es que ya ahorita se abren un canal de YouTube, se agarran un teléfono celular y ya andan sí. entrevistando y ya son medios de prensa de espectáculos. Mi amor, pero esos a los que tú criticas, señora Pati Chapo, y con todo mi respeto, que usted es una institución, son los que les ganan las notas. Son los sí. que les ganan las notas. Sí. Ya deje de criticar a los medios, a sus compañeros. Únete, pueblo, y seremos más. Únete, pueblo, y seremos más. Ay, no me molesta. Me molesta. Además, ¿cómo? Gama, critican tanto las redes sociales y todos ellos terminan aquí en el YouTube. Ah, no, sí, claro. <laughs> Terminó la señora en Pati se abriendo su cabeza. Sí, 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 preguntan? sí. Yo Ajá. te puedo decir una cosa, yo, ¿sabes cómo se levantaría Ventaneando? ¿Cómo se levantaría Ventaneando? Que un día mandaran a chacalear a Bisoño. Ándale. Que Ajá. mandaran a chacalear a Pedrito. Uh -huh. a la señora de la silla. Y hoy oh, yo me voy a ir a Chacale y vas a ver cómo a mí sí me entregan la chingada nota. Vas a ver cómo sí. Y, sí, y sí, y sí me sí. van a ver a mí de reportera y todos se van a cuadrar, pero ¿quieren estar todas monitas en su silla? y En divas. <laughs> Ajá. Criticando. No, mija, a mí, no, nuestro canal, porque nuestro canal es de cazadores de notas, el chacaleo las hacen las otras empresas. Nosotros damos lo, las fuentes, damos los créditos, pero te apuesto que si Andrea tuviera la producción que se necesita, nos manda a chacalear. Nos manda a chacar y nosotros más perras. Pero bájense de la <laughs> cita. Bájense, Ajá. Bájense, señora Pati. Bájense esta. ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel. Mónica Castañeda. Mónica. Linier. No, bueno, Mónica. Mónica es, es ella, sí se ha bajado, pero van a los conciertos, ¿no? Pero la agua. Nota. Van <laughs> a los conciertos allá, donde ya está el arte. No, váyanse a la, a la morgue. Váyanse a la calle. Váyanse al aeropuerto, así como es que ando, se quedaron en el pasado, gama. Se quedaron en el pasado, se quedaron en hace 28 años, cuando la televisión era diferente, el mundo del espectáculo era diferente, las notas eran distintas. Así es, así es. Olga Gutiérrez dice: No debemos desearle a nadie que le quiten su trabajo, todos necesitamos de quién, de quién habla, señora hermosa. De, de, de mi, de mi que... fan, la señora Rangel, de Ay, mi fan número uno. Sí, <laughs> no, pero ¿de quién habla? Ashley de Rubí. ella, porque, porque ella dijo, ¿no? Porque ella dijo, Andrea, córrelo. Ah, dice Ashley Rubí, Aurelio Casillas Gamela y ya se enojó. No, no me enojé, pero me, o sea, cuando, cuando ya tengo la idea aquí, la desenvuelvo y pues me voy como bola de nieve agarrando y voy gritando y soy una perra y arraso con todas. A, 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 ahorita vas a ver, me voy a ir a tu canal. <laughs> ah, es cierto. Me, <laughs> dice a mis Adelina así es, gama que se pongan a trabajar y que no solo se sienten a dar las notas, sí, porque claro. que se pongan a, que le enseñe doña Patti a chacalear a sus, a sus, este, reporteros, porque los de Chisme no Like, los de mi, este, chismecito de, de mi, de mis Rodríguez, los Anita de Alvarado. Los de Alvarado, los de Rocco, lo, sí. todos les andan ganando las notas y ustedes nada más sí. no andan. Cándalos. bájense de la silla y enséñenle. Ay un socorro. socorrito a la vista que bueno porque ya tengo frío like a los bellos de la noche porfa y mi amor te amo mucho gracias el momento de agradecer por el socorrito apoyo gracias gracias mira esta perra lo que dice Claudette mira, en chacalear igual que Paola Suárez, ay no, qué perra gracias mi amor, mi, mi vida mi presencia, Angélica Duarte te mando muchas bueno, gracias pregunta. Angélica a dice CNL son los mejores ¿quiénes son esos? Nolga Gutiérrez chisme no dice? like están ah, diciendo chisme, que Chismen no likes, sí. Ah, no, sí, de definitivamente, bueno. sí. Son no, de lo mejor. Ver, ellos, ellos pagan, porque luego también los otros, a lo mejor los de TV Azteca no quieren pagar por, por la nota. Y los de Chismen uh -huh. no likes les han de pagar bien a sus cucarachos. A sus, eh, sí. Nosotros, cuando tengamos dinero, no les vamos a decir cucarachos, les vamos a decir. Hay nuestra humedad, nuestra humedad nos está informando, porque acuérdense que la humedad se mete por debajo de la puerta y cuando ves sí. toda tu casa está invadida y así vamos a hacer nosotros cuando Andrea este canal lo tenga bien arriba vamos a hacer la humedad del espectáculo ya, ya <laughs> hay otro eso mi Eva a la vez dice Buenas noches, ¿cómo están chicos? Hola. <laughs> Así Buenas noches. ¿Qué pusiste, Andrea? <laughs> Oye, Gama, eh, ¿cuál es el video del que regrupero? Porque encontré varios. El, ¿El que me enviaste tú, el que enviaste al grupo, mi amor? Ay, Yo, lo envié, Yo Ay, lo envié, Gama. Yo no, eh, lo envié. Lo, lo encuentras en De la Rosa TV, eh, Andrea, que fue eh, al, al que le quebraron su equipo. Ok, pero si es de la rosa, no tengo permitido subirlo. A ver, ah, okay. otro. bueno, no, chécalo. Chécalo. Sí, hay, hay, el... hay varios más, hay varios más en la red, Andrea. También está, hay de las chicas estas también que tienen sus canales, también lo subieron. Es que si lo, lo, lo bajo de cualquier canal de YouTube y no tengo autorización, no lo van a reclamar. Ah, no, bueno, excepto. es cierto. Este. El rey grupero viene saliendo de, de una rueda de prensa, se, se entiende que se convocó, pero no sé por qué no se ve que el rey grupero sale corriendo de ahí molesto. Ah, pues porque, no. ¿Por qué? Ya, ya, ¿Ya pasamos esa nota, Gama? Sí, es la que sigue, sí. Sí, ah, ¿verdad? Ya, ya es la que sigue. Ah, no, lo que pasa es que era secreto, Gama. Por eso él se enoja. Porque alguien, yo me imagino que quizás de la otra parte convocó, mandó el aviso a la prensa. Entonces, él fue a responder por una denuncia o demanda, no está claro, de eh, violencia intrafamiliar. O sea, estaba en la fiscalía o en el juzgado. Exacto. Entonces, cuando Exacto. sale Gama, los ve a todos y se enoja porque dice, incluso les dice en el video, ¿quién les dijo que vinieran? O sea, se enoja Oye. bastante porque los ve. Karen Brons. No, 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 no andaba marihuana. No andaba marihuana. Ahí, ahí te voy, a voy a defender al Rey Grupero. pero hoy lo voy a defender. Sigue el ángel y luego. Bueno, sale y los ve, ellos lo empiezan a abordar y le empiezan a decir que, de qué se trataba esta denuncia, de que si era por violencia intrafamiliar y uno de los acompañantes que venían con él eh, reacciona muy eh, violento y golpea a, a, a este señor de la rosa, este, y, y se cae en, en la golpiza, se cae el, el acompañante, el ayudante de él. Cae al piso y obviamente le tumban su, le tiran al, al piso y le quebran su, su instrumento de trabajo, ¿no? El celular y quebran? el micrófono. ¿Le quebran o le quiebran? Le quebran. Le, quebran. le quiebraron el alma, pero le quebran. le quebran. Pero le quebran su celular y su micrófono y le quiebran el alma. Bueno, pues haz de cuenta que sale corriendo, ahí se ve en el video que sale corriendo. Rato, pero Y si sí traía lo, a lo aquí a los de la prensa, porque el Regrupero se ve bien cerquitita. Sí. Regrupero viene molesto porque él no los convocó a prensa, no los convocó, ellos llegaron, hicieron su chacaleo bien, alguien les pasó el dato, hasta ahí voy a decir, ¿verdad? Ahí está, ahí voy, a... no, no, mi amor y caro, yo no me, no me estoy enojando, mi vida hermosa, yo te amo, tú siempre participas aquí, yo sé que es un decir, mi amor, no, no te preocupes. Este, bueno, y entonces, pues el Regrupero voltea y como que sí le suelta la mano. Y se entiende que le tira a alguien el, el, el teléfono, pero pues, este, los medios, se, una mujer se queja y dice, y un hombre dice, ¡ay! le rompieron, este, rompió el equipo, rompió el equipo, y después el regrupero sale corriendo y ellos continúan, o sea, ya te rompió un equipo según tú, y tú vuelves a correr, mija, mi hijo, y ahí van los dos atrás. Ya te rompió un equipo y vas corriendo. Y después ella se queja que rompió el equipo de trabajo y lo siguen persiguiendo. El reportero le dice, quiere que le dé nota. Le, este, oye, dame nota, de, de aclara tú, dice. Párate, danos tú, este, pues, pues, de qué te están demandando. Y luego la mujer que se quejó, la mujer que, que se oye ahí, oye, es que rompió un, un, un equipo de trabajo, o sea. Me parece con... que era Berenice, me parece que era Berenice, se llama Berenice, la que se escucha ¿Usted ahí. sabe claro. quién era mi amor? Pero hay o sea, se queja de que el hombre le rompió un equipo de trabajo y todavía ella se, se escucha que ella va atrás de él y luego le dice: sí. ella, dice, ella pregunta si la demandes por violencia intrafamiliar, o sea, Ajá. yo me quedaría auxiliando a mi compañero. <laughs> y yo ya entendí que el señor no me quiere dar una entrevista que el señor no nos convocó a prensa o no sé, a lo mejor también fue estrategia de él, ¿no? No sabemos, pero si ya reaccionó, ustedes dijeron chacaleo, chacaleros, que reaccionó violentamente, bueno, entonces yo ya no lo persigo, yo lo estoy provocando más. Pero sí, es que van también. por la nota, Gama, pues y es pachi, que es su trabajo también, pachi, van tras la nota. Pachi, pero si ya viste que ya ya los ya los agredió, ¿a qué vas? ¿A más agresiones? Pues sí, pero o sea, también también eso también eso es nota gana para ellos. Ajá. O sea, hoy y ante lo sucedido ya el periodista anunció que emprenderá acciones legales en contra del regrupero. Sí, ya, no pues sabían, era esperarse. El periodista está en todo su derecho. Claro. Pero yo a lo que me refiero, los otros que ya vieron cómo reaccionó, lo siguen lo siguen acosando, lo siguen cuestionando. También tiene que haber este pues prudencia de las dos partes. Si yo como reportero veo que ya se pasó de corneta con mis compañeros, de que ya el señor anda todo alterado, que ya se salió de sus cabales, que ya se está cagando afuera de la taza, como mi querido Balabés, ¿qué hago? Pues ya mejor no le mejor y me apoyo al compañero y le saco una notota que diga el rey grupero agresivo, rompió y tarará, ¿me entiende? no que siguió atrás y atrás pero esa es mi postura chicos, perdónenme perdónenme Lily Johnson, perdóname Elisa, perdóname Esmeralda perdóname Karen Dios. mira Gama, aquí nos dice Aida Cruz Ramón no era la demanda para él, fue la novia ya explicó de La Rosa TV a ver cuéntenos por favor, cuéntenos más Aida Cruz Ramón, cuéntenos más dice Elisa Murga Bien dicho, gama, y otra cosa, me encanta cuando pone la musiquita y toma la sombrero a la cabeza. <laughs> pues mira, <laughs> mándanos un socorrito para Si sí, tanto ¿no? te encanta. <laughs> Dice Billy Johnson, pero cuando Rey Grupero quiere publicidad, ahí van todos. Solo Exacto. cuando le conviene. Por eso digo, Exacto. Ellos hicieron, hasta ahí hicieron bien su trabajo. Consiguieron la exclusiva de que el rey grupero andaba en el juzgado civil. Eso es lo que quiero creer, porque es una de violencia intrafamiliar o andaba en oficinas del DIF, no sé, lo que quiero entender es eso. Pero ya cuando ves que él reacciona agresivo y lo sigo hostigando, entonces también quiero que me rompan el equipo a mí. A eso me refiero. Mejor auxilia a tu compañero, saca la nota con tu compañero, le presto mis imágenes que de deben de tener diferente ángulo. Y ahora sí, vámonos con todo contra Rey Grupo, pero no que acláranos. Fue de violencia intrafamiliar. O sea, no, no, yo no capto. Dijera Camila, <laughs> entiende, entiende. ¿por pero qué? Gama, él también, él también sabe a lo que se dedica. Él también debería ser sí, inteligente sí, sí, y saber sabe. tratar a los medios. Simplemente yo seguir que... caminando y no responderles hasta subirse al auto. No había necesidad de golpearlos. Oye, Gama, ya tengo por aquí el contenido para cuando tomes, uh, toques la nota subo el videito, ¿ok? Ah, ok, mi amor, ok. Aquí voy okay. a estar. estar. Me... Saluditos, chat, gracias por acompañarnos esta noche y también gracias por regalarnos su like, por los donativos y a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Gracias, me estoy quitando los piojos de mi cabeza. Si no cierto, <laughs> todo el día saben que, como hacía mucho frío, traje el gorro. Y luego Ajá. traje el gorro de la, de la sudadera y me picaba ya la cabeza, horrores. La novia del rey grupero demandó al hijo de Lupita Jones. ¡Ah! Ándale. Dios padre, Dios padre. Ay, no. Ay, por cierto, vi a Lupita Jones en un, en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, o en una ah, novela, oh. yo dije, ay, Dios mío, que le, que le digo a la de a mi amiga Perla, a la del. La de la estética, cambia esa cochinada, por Dios, le digo, Dios Padre Santo. La verdad. Dice Eva, la desgama, soy bien portada, hasta me limpio con toallas húmedas el ósculo. No me hagas mala falta Te vale, más te vale. Ay, no, 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 no. Te llevan a momentos de cristal. Qué, qué gusto tenerla por aquí. Buenas noches. Mm saludos ah, chicos, que... dice, dice la señora momentos de cristal, me gusta mucho como dan el chisme, me distraen, he andado tristona, una de mis hijas se fue a trabajar muy lejos, ay señora la extraño, pero ustedes me alegran con su cotorreo Ay, un abrazo ya, imagino, señora mira, tú imagínate, imagínatelo nada más lo que te voy a decir, que a tu hija le está yendo súper bien que en su trabajo la le están, le están este, por, tratando súper bien sus compañeros que le va a llegar un bono bien chingón uh -huh. Que aparte va a bajar de peso, que se va a comprar una casa chingona, porque tú lo estás imaginando, lo estás decretando. Déjate de depresiones. Yo sé que la vas a extrañar, es tu hija, mi amor, pero sí. tenemos que volar, somos independientes. Te imaginas, el día que le llegues a faltar va a sentir más feo, mejor así, independientes y cuando te vea te va a llorar, te va a extrañar, te va a dar muchos besitos y todo, ¿verdad, mi ángel? Y no está sola, señora. Aquí estamos nosotros. Sí, aquí aquí estamos está nosotros. Gamitas, Gamitas, su consentido y el exagerado de Ángel Hernández. Ay, perra <laughs> sentida. Perra sentida tú eres. Dice: <laughs> el Es sobrecuado. trabajo de los reporteros buscar la nota y si se enojan mejor, sí, pero entonces, si se van a enojar, no le metan demandas. Yo Eso todavía sí. estoy de acuerdo con que el muchacho meta su demanda porque, pues, me imagino. Que él ya no lo siguió persiguiendo, ¿verdad? El sí, que, bueno, sí, llegó hasta el auto y todavía en el auto, el al que tumbaron, el, el ayudante del señor de la Rosa, él sí llegó muy enojado, game, y todavía le pegaban el vidrio y le decía, quebraste mi equipo, y hasta creo que hasta grosería le dijo. No, carbón, ay, le dijo, carbón. Estamos mal, estamos mal. Ya el señor, mira, shh, calmado, ahora lo voy a demandar y que me pague. Ya. Violencia genera violencia, señor. Estás viendo sí. que hay un loco que no haya dos. Ay, no, no, no. Ocho como agua de melón. Pero pues bueno, vámonos con la última, las últimas dos notas. Las últimas dos notas. Miren, vamos a primero, antes, una nota donde, ay, que tú crees que, que ahora resulta, fíjense cómo es la gente, Dios mío, monividente, perdóname por lo que te voy a decir. Pero son. Son jaladas, esas son jaladas. Ajá. No estés inventando cosas por dar nota, mi amor. Tú puedes ser vidente y todo, pero sí creo que tenga algo que ver poquito, pero no quiere decir que todo sea por brujería. Que ahora que a Paulita <laughs> Suárez se enojó con el marido por la brujería y que se enojó porque es la energía que le está recibiendo. No, mi amor. él son, el chamaco es menor 12 años. Ya tuvo una hija, no trabaja. Los papás no saben qué onda, si es gay, si es vino, no, no saben. Consumieron alcohol, se rumora que consumieron sustancias así. No, no le vengan a lavar el cerebro a, a Paulita Suárez, no le vengan a endulzar el ojete a, a los ojos. Mejor dile a Paulita Suárez que se cultive, que se que siga tratando, explotando ese lado noble que tiene. Que termine a lo mejor un curso como la Carolina, la Karina, este su compañera que sigue estudiando, que se busque a un ser humano de su edad, que trabaje, que le no le vengas a decir. Jalada, <laughs> la que es la la que le hizo el pleito, mi amor. ¿Tú qué... No, pues es que ya, ya los, los dos tienen problemas, pues, los dos tienen problemas que resolver y pues si juntas a dos eh, dinamitas como ellos a dos bombas pues obviamente que en algún momento iba a estallar la cosa no no pero no se sea, necesita ser vidente para saber que eso iba a no, terminar no, mal ¿no? pero dijo ella que le están haciendo un trabajo de brujería a eso me refiero que por eso que las energías malas se le juntaron dice ah bueno Rosa Guzmán dijo <laughs> no, es que veo otro, otro, dice Rosa. Dice mi mamá que los hijos son presas, Así es, a mí sí. cosas no se sienta mal porque su hija se va lejos. Siéntase orgullosa de que creó un ser, huma creó a un ser humano, crió a un ser humano independiente que pueda hacer su vida donde esté seguro, valiente, poderoso, guapo, inteligente. Siéntase segura de eso, señora. No esté triste, sea feliz. Porque usted está triste a traer las cosas, las energías negativas. Y al rato vayan a salir que le hicieron brujería. Usted no, señora. Usted Ha de feliz. ser difícil, ¿no? Ha de ser difícil para una madre, igual como nosotros no somos mamás, gama, pero ha de ser duro. Pero bueno, su hija va a estar bien, señora. Va a ver. Va a Así ver que sí. Es. Alfredo Lara, hola, los veo y escucho desde Puerto Vallarta. Me gusta mucho su programa, gracias. Mi Alfredo Hermoso, compártenos en chismes y ventas de Puerto Vallarta. De, ahí compártenos en un grupo de Facebook y mándenos su socorrito, el truquito de mujer, por favor. Saludos hasta eh, hermoso Puerto Vallarta, saludos. Dice Ashley Rubí Gama, ve a León para que hables con Paulita, habla con ella en persona y escóndele las drogas y las caguamas. Pues fíjate que, es que, mira, te voy a decir una cosa, chicos, les voy a decir algo. Cuando yo ando con los artistas o con los famosos o con los influencers, yo ni siquiera les hablo porque yo conozco mi carácter. Por ejemplo, yo cuando anduve con Jerimoy que la vestía ahí en su casa, bueno, pues allí estábamos con Javier y con doña Mirna y con los empleados de Jerry. Me acuerdo que el Paponas estaba abajo este haciendo un podcast de cocina, todavía estaba con el Paponas y había otra gente en la cocina y yo calladito. La estrella es mi amigo. Yo voy a ayudar a mi amigo, yo no voy a lucirme yo ¿Me entienden? Y fíjense que los que estamos en esto, los que estudiamos actuación, Ángel debe de saber que unos queremos ser el centro de, de, de Claro. Centro, ¿no? Sí, que por por eso, por de... eso, por eso soy bien lucido. Has exagerado. <laughs> y exagerado. <laughs> bueno, entonces, cuando yo voy con, con mi amigo, este ya mudo, dice, mira, ay, a ver, a ver, a ver, ¿a quién se le yo ahora, Terry? Ah, que es que aquí está el culpable, miren, ¿eh? Este es el culpable. Me La está haciendo un desmoder. ¿eh? La televisión vieja. <laughs> Pero ya no funciona, ya, no, ya ni funciona esa televisión. <laughs> a bueno, ver. Sal Saluda a los fans, pues, da las notas con gama, pues. <laughs> dice: sí, ay, bueno, ya le voy a leer a esta, dice, sí, Gama Hiel, vale, va vale, donde le van a dar una arrastrada, no. Bueno, entonces les digo, yo cuando estoy con, con Javi, a mí no me gusta lucirme ni es porque él sabe que a mí me gusta ro romper turrón y me gusta pues me gusta echar relajo y me gusta caer bien. Entonces, después me tocó en este en Acapulco vestir a jerimoa pero solito, mi amor, solito se, ella y yo primero estábamos con el maquillista y, y el maquillador y el peinador. Y ya después se fueron y me quedé con Jeremy Y yo, mira, yo como una gata. Como una gata, <laughs> yo era su asistente. Ándale, eh, Chester, una gata. <laughs> una gata, una gata. Yo este, te sirvo de comer, porque Javier me dijo, atiéndemela, por favor. O sea, a Javier no solamente les lleva el vestido. A Javier les gusta tenerlas. Atendidas. Atiéndemela, vístemela. Le, este, si puedes, le recoges todo lo que dejó de comer. Este, cualquier cosa, me hablas. Y jerimoa con su teléfono. Ay, gamita, o no, no, ni me, me decía, oye, amigo, me haces una sesión de fotos, sí, y yo, mira, calladito, no quiero problemas, no se me vaya a salir una cosa. Entonces, yo cuando voy, entonces, cuando conozca yo a estas mujeres, ahorita en la pasarela, no voy a, voy a hacer lo mismo. La estrella es mi amigo y sí. el amigo de ellas es mi amigo. Yo voy de gato y soy gato de mi amigo. <laughs> Cuando cuando Javi venga acá, ah, entonces Javi me va a dejar brillar a mí porque este es el espacio de nosotros y Javi vendrá de invitado, ¿verdad? Y Javi brillará como invitado. Bueno, ahora sí, vámonos con la siguiente nota. ¿Qué creen? Que venga ¿Qué la patrona. Crees? Que, venga la patrona. <laughs> que se acerque la patrona porque traemos... Pero referente a eso, Ángel, ¿a poco no monividentes son jaladas lo que dijo? Sí, no creo que sea brujería, gama. No, eso no es brujería. Eso definitivamente no es brujería. No es brujería. Así él dice: cuando andas con tus discartizas, andas de gata y en el programa andas de. Mi amor, y lo digo, porque yo no ando con cojaladas. Cuando me vean, ay, la gama anda de gata ya, y aquí viene de perro. Yo por eso lo digo, porque yo sí soy abierto, como libro abierto. Mi vida sí es un reality y en el reality tienes que mostrar todas tus versiones para que no anden diciendo allá ah, la gama no yo lo dije yo lo dije <laughs> yo mis amores entonces D dice la señora esmeralda que ya se va que reciban un gran abrazo tengo que darle de cenar a mi marido muchas gracias Hay señora esmeralda que coma mosquitos espérese porque ya vamos con lo <laughs> ¿Qué, qué creen pues resulta y resalta que este que algo dijo este, una, una persona de otro canal muy famoso, eso sí, muy famoso. Pero, ¿qué dijo, Ángel? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? <laughs> ¿Qué dijo? Bueno, pues haz de cuenta ¿Qué? que en un, live, Ajá, en un live. Que no cono no la desconocieron. No, no, espérate, en un live, Paulita Suárez estaba en su live y con su ojo rojito, y a, sí. al, atrás estaba un chavo que se llama, no me acuerdo, que me cae mal. Amigo de ella, ¿no? Amigo de ella en una ocasión, el chavo siempre quiere levantar su canal de TikTok. No sé ni cómo le ha ido porque ya le, le he puesto varias veces, no me interesa, no lo quiero ver. Porque una vez yo le comenté algo y le hizo un piropo y era, ay, ¿y ¿tú quién eres? Y no sé qué. Y se puso así cuando tienen dos personas viéndolos. Entonces pues, no hay que poner los mamones, hijos. Cuando uno tiene que estar empezando. Y aunque ya estemos arriba. Sí, hay sí, que sí. Ser sí. Porque la vida es una ruleta, un día estás abajo y otro estás arriba. Es lo que una le digo de... a, nuestra, a nuestra amiga Nerevena: que no se le vaya a subir, gama, cuando ya sea la reina del YouTube. Ay, sí. no sé por qué. Como la Nerevena anda, anda checando todos los canales, anda, anda haciendo revisión como ja sargento. A, a, a la próxima, todos nos tenemos que cuadrar con ella. Para sí, que sí, que sí, sí. Mala... Que no se le suba, que no sí. se le suba. Dice, la dueña del YouTube, la madre de todos de todos los youtubers, dueño de las chanclas que han de, ay, será tú mi amor? no, 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 no. Esa, esa persona no es, ah tú dices de Angie ¿An Angie, sí sí, de Angie? Sí, sí, sí. Angie es la dueña del youtube, la madre de ella sí, yo pensé que te referías a la no, otra. Bueno, mira, la, la señora momentos de cristal dice, la que según es la reina del youtube ah, ella sí sabe de quién hablamos bueno, y entonces estaba la Paulita Suárez y que estaba con su amigo y estaba así diciendo sus con leyendo todos los comentarios que tal tal tal, este la tal Gigi, pero dijo su nombre, dice, dijo esto, y dice, ¿y quién es esa? Y dice, y quién es esa? y tanto que les apoyan, y tanto que suben notas, ¿qué crees, mija? Te desconocieron las nada que verientas, las, las que todo el mundo le tiran. Pues que son las más perras y son las más famosas y no te conocen. Por eso, amiguis, como te lo digo a, a Pati Chapoy, también te lo digo a ti, no nada más andar inventando notas, también hay que salir a chacalearle, mija. Muévela, muévela. El, el esqueleto, el esqueleto rumbero, hay que salir a moverlo. ¿Cómo tenemos la nota? ¿O no tenemos jefa? Corre video. Sí, dice Paola, dice Jorge Carvajal que lo tuyo es puro show y que te pusiste de acuerdo con Televisa para hacer show. ¿Quién es Jorge, Jorge Carvajal? No sé. ¿Quién es Jorge Carvajal? ¿Quién es otra vez? A ver, ver qué pongan, que pongan otra vez. dicen, si Dice Paola, dice Jorge Carvajal que lo tuyo es puro show y que te pusiste de acuerdo con Televisa para hacer show. ¿Quién es Jorge, Jorge Carvajal? No sé. Ah. ¿Quién es? Ros ¿Quién anda ahí? ¿Quién ¿Quién no sé. Ahí, no sé, no alcance a ver. No alcance a ver quién anda y Dios mío. Un fantasma entró. para las pulgas del JC, dice Eva la vez, ¿qué puedes presumir cuando no eres absolutamente nadie? Dice Adelina, nadie la conoce. Momentos de cristal, hasta las perdidas la, de con, la, recon, la desconocieron. Alex Sánchez. Échenme alcohol. <laughs> ha de estar la nada, que vería de la pactada. Mamá, mamá, métanme en arroz, métanme en arroz. No escucho nada, dice. Gama, es que tú estás atrasado de noticias. ¿Cómo, amiga? ¿Cómo que estoy atrasado? A ver, échame. Cuéntame. Oye, si Gama, pero el... ellas, las perdidas antes ya le habían mandado mensajes a él, ¿no? Como saludos y eso. O sea, sí, sí lo conocen. O lo hicieron nomás como por. A ver. Pues y te lo que voy a decir sigue. Una cosa, te voy a decir una cosa, yo nada más como dice Javier, cuando una esté arriba y una bien padre, yo me cuadro, dice. Yo me cuadro porque yo quiero figurar. Ese es el pensamiento de Javier. Es el pensamiento de Javier. Ahorita las perdidas están en el boom, están hasta arriba. Todo mundo sí. está hablando de ella. Mira, hasta sí. dejamos de de la legarreta con con Cuburo. Sí. sí definitivamente. De Les vino a hacer el paro. Les vino a hacer el paro, ¿eh? Por cierto, mañana se presentan en Monterrey, Nuevo León, con la puesta en escena Hijas de Suma. Todo un y sí. Hoy me aventé una entrevista, faltó Cuburo y faltó Lorena Herrera, que andan en el ojo del espectáculo. Pero bueno, entonces, pues se cuadran. ¿Y tú crees que aunque ésta se ande cuadrando, la desconocieron? Dice, dice y a ti y a tú que no te conoce, te hacemos el favor 291 de verte. Nada comparado. Ay, no, la verdad, y les agradezco, Carmen Enríquez. No entendí bien tu mensaje. ¿Qué quiere decir, Ángel? Eh, que eh, está enojado, está defendiendo a Gigi. Dice: ah, Y así claro. que nadie te conoce, te estamos haciendo el favor, 291 personas, de verte. 305, mi amor. Y aquí andas <laughs> porera, Gastando los megas de tu. este que te regalan o que te cuelgas del vecino. Aquí estás, Carmen Enríquez. Que por cierto, ¿quieres un consejo? Te puedo dar un consejo, ahorita revisa tu perfil, mi amor. Porque tienes mucha este, tela de dónde cortar. Y yo soy bien perra, ¿eh? Yo no, yo no, yo no tengo que usar este. Yo para ver de, de cerca veo muy bien, no como la otra que está así. Ah, ay. ay, no, no, no. Dice, Margarita Ramos, la ignorada de la semana, la pactada. Dice, momentos de cristal, quedó, payasa. Dice. Mira, Olga Gutiérrez ya, ya le está mandando un mensaje a la que te acaba de escribir y dice Olga Gutiérrez, ay Carmen Enríquez, ya llegaste, ¿qué traes ah. señora? Dios la bendiga. Ay, no, no, no. Me lo que me están escribiendo, que la vuelve a hacer ay no, no, no. Ay no, Dios, 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 Dios. No mi amor, porque están de perras ahí diciendo que 291, no, si sí nos hacen el favor de vernos y todo. Claro. Pero aquí mis amores, las tratamos bien, nos nos volvemos amigas y, por ejemplo, estas perras, nada que verientas me dicen de cosas, pero luego estas, vamos y vamos a su canal y les damos likes y, las, y la, las compartimos. Y, por ejemplo, han invitado a Angelito al programa, invitan a Andrea. A mí no me han invitado perras, ahí sí, ahora sí me voy a sentir. Pues entonces, ahí somos familia, no como en el canal, las borregas estas tiran lana. Y todavía las maltratan. ¡Ay, ay, ay, ay! Está la otra. Ya. Ay, no, 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 no. Aparte de pobretona desconocida, échenme alcohol. Ay, no. Mira, ay, dice Alicia Reyes, es que Paola perdió la memoria con el chingadazo. Ay, no, 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 no. No, pues es que ¿quién es? Dice, ¿quién es? La verdad, Jorge Carvajal simplemente es nadie. Lo siento por sus borregas que siguen a nadie. Pues ahí está, ahorita la que está en la cúspide y la que está en el ojo del huracán. Es para que veintitantas mil personas se ponen a verla. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Señora, la borreguita que estaba aquí, que, ay, no está divina. Al rato voy a revisar su perfil y me la voy a acabar para que se le quite. Y luego, luego vengas a dar una vuelta al siguiente programa. Aquí vamos a subir su foto para que se le quite. Yo creo que ni la de conocer a la que usted defiende. Pero bueno, aquí le vamos a dar sus cinco segundos de fama. ¿Qué creen? Andrea sí tiene pruebas de que, ¿qué crees? Las perdidas sí la ven Andrea. Y Andrea no sé si a ti te he enseñado y me dice, mira, dice, ¿quién nos vio la nota? Mira, ¿quién vio la nota? Aquí sí nos ven. Aquí sí nos ven. Y usted dice, Jorge Carvajal. Ay, no, 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 no. Por Dios, dijera Carmelita Salinas, Jonah Envy dice... Ay, ya ese iba a leer, ese iba a leer, ese. A ver qué dice mi amor. Dice, hola, hola guapos, dice, saludos desde Houston. Me caen súper bien, pero ¿por qué tienen pleito con la Gigi? Solo para saber, oh. chicos. No, yo no tengo pleito con, con, con la Gigi ¿eh? De hecho, cuando la, cuando la he visto, sí me hace reír. No la veo siempre ni diario, pero cuando la he visto, sí me, sí, me, sí me río. Pero yo ya lo he dicho antes: yo no considero que sea un periodista. Yo considero que es un entretenedor, que te puede hacer reír. Y, pero, pues aquí más bien estamos criticando: ¿es, es señora o señor? Estamos criticando este, pues que se siente, se siente la diva ¿no? y, y la soberbia. Yo, nosotros sacamos la nota que la desconocieron las perdidas Ahí vamos bien, no no, no me había yo alebrestado ni nada, pero una nada que verienta, sí este nada, nada que verienta empezó a decirme, a ti te, <laughs> te por favor, o sea, estoy criticando yo a la nada que verienta que me... Mira, que me puso en el chat. ya di dice nuestra jefa, es que Ángel se ríe de todo más le faltó decir que soy este exagerado como la, la otra señora sí, no solamente yo yo me alebresté por no yo nada más to, hicimos referencia que a Jorge Carvajal lo desconoció Paulita Suárez a pesar de sus 20 mil y mira nosotros quisiéramos y vamos a llegar a más primeramente claro 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 porque cada día estamos mira más fuerte un día gracias gente porque un día un, un martes un miércoles apenas si alcanzábamos los 100 y decíamos, es el día no, cada sí. día vamos poco a poco, sacando notas buenas, dando dando, ¿sabes qué? mire la jefa, eh, gama lo que me dice, Ángel, ya dame el nombre de la pastilla de la felicidad no quede bien, ¿verdad? después de ese tratamiento dice que Ramos como dijo Rocío Durca las vueltas que da la vida Carmen ¡Nuestro amor, amor reales, seguido ¿cómo? creciendo! Pues mira, te voy a decir una cosa. Aquí damos, por ejemplo, damos una nota y cuando es una nota así fuerte, relevante, buena, damos el nombre de la fuente, sí damos los créditos y se le agradece. Y aquí damos, aquí no toda la vida hablamos de Jorge, ¿cuántas notas hemos dicho? Una, dos, tres, nosotros, la verdad. Y ahorita, pues, hicimos referencia porque Paulita está en el ojo del huracán. Y dijo, claro, ¿quién es Jorge Carvajal? ¿Quién es? ¿Quién es la verdad? O sea, yo no, nada más eso. Esa es, una no, gran lección para, esa es una gran lección para él, Gama, que él dice que todo el mundo lo ve y que es la reina del YouTube. Esa es una gran lección para él. Más que sí, nadie para él Dice Paola, dice Jorge Carvajal que lo tuyo es <laughs> puro show y que te pusiste de acuerdo con Televisa para hacer show. ¿Quién es Jorge, Jorge Carvajal? No sé. <laughs> Ay, no Con su inocencia que las características que las caracteriza. O sea, dice, ay no, mi prima hermana, no. Fíjate, dice Verónica en sí en Ciso dice. Ajá. Roma un no día. Así es mi. mi Así es. Y Verónica hermosa. Y vas a ver, primeramente el creador nos permite hacer más. Desde, desde este canal llegará a, a más... Gama, lugares, Gama, pero, pero hay que prometerle a nuestro público hoy, aquí delante de todos, que el día que lleguemos a tener toda esa gente viéndonos como la, como la pactada, no se nos va a subir ni vamos a ser como él, soberbio, ni sentirnos divas, ni sentirnos la, las reinas del YouTube. Hay que prometerlo. Ay, no, pero yo no quiero como la pactada. Yo quiero como no like como chisme no like, así, o sea, es que mira, la pactada tiene mucha gente, quién sabe por qué, sí. Porque, pero chisme no like tiene credibilidad. Ah, claro, es que son dos polos opuestos, gama, son dos polos, polos opuestos. ¿Sí? Cuando Andrea me dice, Andrea, hay que chutarnos chisme no like, a ver qué, qué, qué vamos a ver, qué vamos, a, a lo mejor sacamos algo de ahí, y estoy con la expectativa, de verdad, Ángel, ¿qué van a decir? ¿De quién es que son hablar... investigadores, gama, ellos son investigadores, investigan, van tras la nota, corroboran. No, es muy diferente. El otro señor, te digo, es más bien divertido y, y entretener, Animador, me decía aquí Eva la vez, es cierto, es animador. Ay, no, 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 ay, no yo sí quiero que este canal, y así como chisme no like, que así claro. que traigamos las notas, que como la humedad, aunque Rosa Guzmán dijo, ay, ahora la humedad. Sí, señora hermosa, sí, como la humedad, así nos vamos a meter <laughs> con la humedad en, en, todos, en todos los lugares donde estén todos los famosos. Así queremos ser como la humedad, llegar a, cuando veas, estás hundido de humedad. Y así, yo así me veo, como chisme no like, o mejor, que todo el mundo quiera buscarlo, no para ver qué idioteces decimos, sino cómo contamos la <laughs> nota y qué <laughs> nota tenemos pero ¿con qué estilacho la contamos? Dice, ¿cómo disfrutan ver a la Paola desconectar al, car al Carvajal? <laughs> la Gigi, él dándolas a conocer primero a las pérdidas ahí. Solita se dieron a conocer. ¡Ay, llegó la patrona! Chicos, lo que más me impresiona es cómo la gente se pone a defender a personajes que, que los enaltecen sin saber realmente cómo son eh, sí. tu vida. Especificar nombres, pero el día que yo aviente una bomba, se le va a caer la careta a mucha gente porque se van a dar cuenta realmente de cómo es ese personaje que tanto enaltecen y alaban. Se les va a caer la cara, va a quedar al descubierto. Se van a dar cuenta realmente quién es. Pero <laughs> estoy mencionando nombres, ¿ok? Ok. Este es un youtuber muy famoso. Gama. <laughs> estoy analizando, estoy analizando <laughs> eso. Pero ojalá pronto aviende, aviente esa bomba porque YouTube va a arder. te voy a decir? No manches, Andrea. ¿No nos puedes dar un adelantito, Andrea? No, no, todavía no. Todavía no. Esto va a estar buenísimo, chicos. Pero nada más ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé. No sé cuándo. Tal vez en una semana, tal vez en dos semanas. No sé, pero necesitamos analizar bien todo. ¡Socorrito a la vista! ¡Saludos! ¡Socorrito a la vista! El guapo de Logan X. Te digo. Hasta... Saludos, Andrés. El momento de agradecer por el socorrito. Apoyo. ¡Ah! ¡Ah! Gracias. Gracias. Oye. ¡Oh, yeah! Ay, la gente se fue. <laughs> Nomás entró a sembrar la tensión, gama. <laughs> y el suspenso. <laughs> es así. Pues. Gracias, Logan. X. Ay, X, porque es extra large. Okay, porque ha de ser de los X-Men. Pues más le vas a sacar. Si ya sabemos todo, supuestamente y ya estás, ya está bien quemada. ¿Qué le irás a sacar? No sabemos, cabellito de, de Tocino Crack Torres. Ay, ahora cabellito de tocino está chistoso. ¿no? Garda Troya dice, quiero bomba, Andreita. Lily Johnson, ya Andrea, ya me das miedo, Teresa. Aitana, sorprendida. Ay, no te sorprendas tú, Aitana. Tú eres bien perra como yo. No nos puedes sorprender muchas cosas a nosotros. Margarita, esperamos esa bomba con ansias. Angélica Duarte, bomba, 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 bomba. Tengo las nalgas. Eva la ves bomba. Dinamita. Pues así dice Chilmes en vivo. Mi hija Andrea, pues suelta la bomba. Ya pareces, a dice ya pareces a la cuburo tengo pruebas. Ay, sí, sí, sí. Pues sí, no puedo decir lo que me dicen, pero mándenos el socorrito para que suelte la. Bomba. Mándenos el Se Chico. están viendo muy lentos, si les... ah, chicos. Les voy a decir una cosa: a ver, dice Atala ganó mucho, pero sus tres maridos no aportaban y sin trabajo el dinero se acaba y Patti la apoyó muy... ay es que me imagino que Guadalupe Velázquez Rodríguez está lo está viendo a destiempo y está en esa nota todavía sí. bueno pues voy a tener pesadillas con esta información <laughs> que va va a destapar una bomba Logan X Angelito tú sí sabes ah que es de los X-Men sí Oye, es de los X-Men guapo de esto. los X-Men porque lo que tiene Andrea va a dejar cuachas a muchas. Va a dejar sorprendidas a demasiadas personas y sobre todo a la persona de quien se va a soltar esa información le va a romper la quijada así de la impresión se le va a caer a ¡Ugh! va a decir como el, como el cangrejito de la sirenita cuando la vio con piernas. Así es. <laughs> va Pensé que esto no tenía nadie, que no sabía nadie, que estas pruebas estaban extintas, pues ya ven que no. Sí hay y muy pronto van a salir a la luz, pero hay que preparar el canal, hay que prepararlos en vivos Cada vez que nos conectemos, chicos, se los digo, se los digo de corazón, ay. Ahora sí lo maté. Ahora sí lo maté. Ahí cayó alguien. Te voy a cantar esa de plants. Detente, no me mates, detente, no me mates. Soy un mosquito bilingüe. ¿Eh, <laughs> Para que ya no andes matando mosquitos. Miren aquí esto, aquí esto. A ver, tengo, tengo un mensaje eh, a la comunidad. Eh, sí, de nuestra Jacqueline hermosa. Divine Dice, amigos, me gustaría pedirles a quien le nazca, pidan por mi papi en sus oraciones y manden buenas vibras, ya que está muy grave en el hospital. Ay, Jacqueline. Y dicen que entre más gente seamos... Eh, somos eh, escuchados por Dios. ¿Cómo se llama tu papi, Jacqueline? Para pedir todo el hermoso público, el hermoso chat que nos ve, para pedir por tu papi. Jacqueline, ¿Cómo se llama? Jacqueline, en, en, en un micropor ponle 1814321 y luego tú póntelo aquí en la muñeca y repítelo. Imagínate que tu papá está sanado y que va a salir bien de la cirugía. Es la frecuencia de la salud eh, completa, de la salud absoluta. Pónselo, mi amor. Y si en el piecito donde el doctor no vea, pone el micropor, este, color carne y 1814321 y repítelo. Todo el día, todo el día repítelo. 1814321. Y tu papá va a salir bien, mi amor. Decrétalo, vas a ver. Dice, este, ah, sí, chicos. Aquí me dicen tres semanas, nos van a ganar la nota. No, pero de verdad. Para que Andrea siga dando buenas bombas, para que tengamos buen contenido, también échenos la mano, compártanos, compártanos, para que suscríbanse al canal. Yo no les digo compren la membresía, pero suscríbanse para cuando empecemos, se les active la notificación. Están en vivo, prepárense, tráiganse sus palomitas, cómprense su chesco, su hot dog, su hamburguesa, cenen con nosotros, tráiganse su té, lo que ustedes gusten, déjenos a nosotros acompañarlos a ustedes, pero ayúdennos a crecer con el canal, chicos. Si nos quieren mandar el socorrito, bienvenido, es fantástico, pero si no, también con que nos compartan, se suscriban y les den like, nosotros somos bienaventurados, de verdad, y que estén con nosotros en el chat, somos bendecidos y que nos confíen este tipo de mensajes como Jacqueline Divine, de verdad, nos muestran su cariño y de corazón, Jacqueline. Tu papá, primeramente el creador del universo y el señor Jesús va a salir bien de corazón, mi amor. De verdad, lo auguro y te lo deseo. Así Además, es. Que es muy querida aquí en este chat, Gama, y es muy querida por nosotros también, Jacqueline Divine. Así es mi Jacqueline, angelito, para despedirnos. ¡Ay, ah, híjoles! Pues les quiero decir muchas cosas en muy poco tiempo. <laughs> Miren. Eh, Realmente cuando nos damos cuenta, querido público, como eh, lo, que, lo que pasa con, con la gente que amamos o la gente que conocemos, estimamos, como la mamá del condenadote que esperamos que si ve el programa este, por favor entra a decirnos cómo, cómo salió su mami o como el papi de Jacqueline Divine, es cuando realmente yo me pongo a pensar eh, que esto es lo importante realmente, gama, de la vida, el, el tener a nuestra familia, a nuestros seres queridos, el querernos, gama, el desear cosas positivas a la gente. Eh, aquí lo que nosotros hacemos, chicos, y lo hacemos con mucho cariño de mi parte de, y de parte de mi hermanito Gama, porque lo hemos platicado él y yo fuera del programa, es quererlos entretener, quererlos dejar con una sonrisa, que se vayan a dormir eh, cansadas, cansados de reírse, de haber chacoteado un rato, de haber perreado, de haber, de haber este convivido, porque somos una compañía, nosotros para ustedes. Y ustedes para nosotros, como se los he dicho muchas veces, eh, mis noches ya no son las mismas, Gama. Ya no me siento solo como me sentía antes, porque están ustedes conmigo cada noche, cada, de lunes a miércoles. Y cuando no transmitimos, Gama me escribe, Andrea me escribe, el bigotón, estamos en contacto porque eso somos ya una familia. Entonces, como familia, me preocupo por eh, el papi de nuestra querida Jacqueline Divine, que es ya de mi familia me preocupo por la mami del condenadote, me preocupo por todos ustedes, de verdad, e incluso por la gente que no le caigo bien, que no le agrada mi personalidad, eh, incluso por todos ellos. Por, ¿Saben por qué? Porque yo no crecí con, con las redes, chicos, yo soy de, de otra generación. Para mí, el internet, las redes, la misión que debe tener es servir, entretener, dejarte algo positivo, y es lo que yo quiero con mi personalidad, eh, sobreactuada y exagerada, o como sea, alegre, como sea, con esta personalidad y con toda mi humildad y cariño, lo que yo quiero es que se vayan ahorita a dormir y, y digan: Ay, me acuerdo de la pendejada que dijo el ángel y cómo me reí. Ay, me acuerdo de la perreada que dio Gama y cómo me reí. Eso para mí es el mejor pago y para mí, esas son las bendiciones que quiero recibir siempre, chicos. Los quiero mucho a todos ustedes. Gracias por, por defenderme hoy en el chat. No hacía falta de verdad, pero muchas gracias porque sé que así demuestran su cariño por mí. No tengo cómo pagarles realmente el, el amor que nos demuestran a Gama y a mí. Bueno, sí tengo cómo pagarles, ¿saben cómo? Comprometiéndome a ser siempre como soy, a, a ser humilde, a, a, a saber y recordar que estoy aquí para servirles y para ser su amigo. Sí. Ay, sí me salieron las palabras. Y no lloré, voy mejorando <laughs> Oye, Bravo para mí, bravo para mí. Hoy también fue un día especial para Tita. Por ahí estaba el mensaje que su esposo tiene demencia senil. Tita, sí. a lo mejor no te va a recordar siempre, pero mientras te dé la, la facilidad de hacer una vida este más, pues más fácil, venganos la redundancia, que tu esposo tenga esa habilidad que no la pierda, que y a ti que tengas la paciencia y el respeto, de verdad de corazón Tita, es la primera vez que los veo y me gusta su programa pero no se echen en tierra entre los demás youtubers, Alex Sánchez, no mi amor, no, 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 de hecho este canal es de los pocos que nos echamos la mano con otros canales, sí. con, el, con, los, con los monjes, con Rocco, sí. con, con roco con la casita de los buenos augurios que también vamos a hacer este, vamos a hacer colaboraciones estamos también con el canal de Nerevena y con el otro canal, ¿cómo se llama, mi amor? El Circo. El Circo, el de, circo YouTube. de YouTube. Por cierto, Ashley no sé. Hermosa, di, dinos, dinos si, va, si van a tener programa mañana. También gama nuestra señora linda de Momentos de Cristal, que también está triste por su hija. También, también ella. Usted Ay. también está en mis oraciones, señora hermosa. También usted, Jacqueline, el condenadote, la señora Tita, y la señora Carmita de Ecuador, que la están pasando tan mal, también están en mis oraciones, de verdad, de corazón. Así es, chicos, de verdad con mucho cariño, chicos, se les quiere Gamalil Angelito, gracias, Ángel Corazones, dice. Este bueno, se nota Ángel, Ay, ya te ves más sereno. Bueno, chicos, Gama no, Gama no es malo, solo es difícil de soportar, ¿no es cierto? Bárbara. <laughs> bueno, chicos, No, chicos, chicos, yo que conozco a Gama un poco más que ustedes, es un amor, es, es lindo. Eh, eh, se preocupa por, por que hagamos bien nuestro trabajo, está súper comprometido, y además no es fácil eh, aguantar las perreadas que aguanta Gama, ¿eh? y sin enojarse, sin que se le mueva un pelo, no es fácil. Yo yo admiro eso de ti, Gama, la verdad. Ay, gracias. No, yo, yo, la verdad, es parte de mí. A mí me gusta, hasta con mis amigos, me gusta perrearlos porque me gusta que se rían. Siempre sí. tengo, tengo un humor muy negro pero soy muy lindo, de todo mi grupo soy el correcto, los cuido en sus borracheras, siempre estoy para ellos, y es lo mismo con ustedes chicos, de verdad, este, ustedes pueden perrearme, y yo, yo voy a aguantar y me voy a enojar, pero lo hago para que ustedes se entretengan, ustedes échenme, y obviamente <laughs> cuando me dicen cosas bonitas, lo tomo muy en serio, y me lo llevo en mi corazón y en mi pensamiento, por ahí me pusieron, este, Karen Bronze te quiero, Gama, ya sabes, gracias mi amor, y Aitana me dice, Gama, repites el número, porfa, ahí te lo pongo, 1814321, es, ahí te lo puse, mi amor, en el chat, es... <laughs> mira, mira, Gama, lo que dice Easy25, dice, Ángel, ya con verte me haces mi noche y soy muy feliz, y tú, Gama, pues vienes en el paquete, ¿qué puedo hacer? <laughs> la última perreada de la noche, ¿eh? <laughs> no, la otra todavía dice dice Ángel no mientas por convivir al gama se le nota lo mamón no es ira eso es lo que menos tengo mi amor, eso es lo que, menos, mi amor. que soy mamón es lo que trago en el piso si en el piso me invitas mi amor pero que esté limpio, perra que esté limpio no no soy nada mamón. qué linda mi Aitana. es lo mejor de la noche de hoy es que mi Aitana volvió dice son muy trabajadores angelito y gracias mi amor pues gracias Adelina ahí puso. ¡Ay, Logan! Hoy voy a enseñar. ¡Ay, Logan! Otro oh, socorrito, qué? Logan, no, ve. ¡Papi! El momento de agradecer por el socorrito. ¡Apoyo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Oh, yeah! Además de guapo, espléndido, ¿eh, Logan? ¿Cómo ves? Cásate ah, conmigo, Logan. Logan ¡Gracias! <laughs> Gracias, cuñiz. Tú te casas con los mándanos el socorro, dice. Camal, Camaliel y Ángel, son divinos, la verdad que tienen muy buena vibra y son adorados. Los quiero que a veces agarren canales gabachos. Es broma, ay, qué perra <laughs> Maggie, hermosa, buenas noches. Dice: si te quieren conquistar, dile que de, ¿qué dice? Que de mil para arriba, si no nada. A mí me encanta Ángel, me encanta como idolatra, ah. cómo idolatra a Lucía Méndez. Aunque me odien Gama, los fans de la otra señora. Claudia Gama, perrenme ya. ¿Ven que les gusta que yo esté? No, 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 no. no. Ustedes perran a mí y yo contesto. Yo me, me defiendo. De, de... de tanto, de verdad, de tanto que, que, que nos echamos aquí. Yo termino, Ángel, y yo hemos dicho yo termino como si me hubieran aplastado un camión, si hubiera hecho, hecho ejercicio todo el día, este, otra cosa chicos, por ahí vi que dicen me encantan, no, no me acuerdo quién este, me encantan pero que lo hagan más temprano, no se puede mi amor, porque Ángel donde está, son dos horas antes sí. o sea, para mí ahorita son las once y media para Ángel, para Ángel son las nueve y media, entonces él tendría sí. que empezar a las cinco de la tarde o sea, a veces ti. apenas, a veces apenas llego corriendo, Gama, a veces llego corriendo a darme un baño vaquero para venir y, y conectar las luces y todo, imagínate, más temprano se me dificultaría bastante. ¡Ay, mi hermanita Claudia! Ahí va. El momento de agradecer por el socorrito. Apoyo. ¡Ah! ¡Ah! Gracias. Gracias. Gracias, mi Claudia Mayorga. Dice. Cheque, cheque. -cha <laughs> dice Aitana, tienes razón. Andrea Castigada, gama tres, gama tres días, por favor. Se está haciendo como la pacta Dios y fastidiosa con las artistas y locutores. Si ganan las notas morbosas, ya cállalo, Andrea. Ay, tú. Ay, ya, ver, ya te, sal ya te salió compra. una, ya te salió una, una señora Rangel como a mí. ¡Dale <laughs> López! No <laughs> amito, Ale Gómez, ahí va. El momento de agradecer por el soportito, apoyo. ¡Ah! ¡Ah! Gracias, gracias. Oye. ¡Oh, yeah! Ahora sí gracias. me paré, mira acá, ¿no? ¿Eh? Miren, está bien que digan y todo, pero señora Guadalupe Velázquez Rodríguez, tengo un poquito más de prudencia. Diga las cosas con más. Ay, me viene valiendo un sorbete lo que dice. Aquí está y se lo agradezco. dese por bien servida que la leí. Chicos, les quiero anunciar algo. Hoy estoy hablando con Andrea. Ya empecé a monetizar. Antes monetizaba en Facebook con los lives, pero ahora he hecho muy pocos lives. Este, pero los este mis videos que estoy subiendo, que estoy creando contenido, que grabo con mi amigo que creen? Ya me están pagando por reproducción, entonces. Ah, payen, qué bueno, gama, felicidades. ¿verdad? Hoy, hoy se, hoy ya, ya me abrió Facebook y me dijo, ya, es hora de que monetices por reproducción, entonces, chequen mi canal Gamaliel Velázquez de Facebook, mi página, perdón, mi página de Facebook, estoy con un este, con un Buda de piedra, un Buda en Acapulco, en un antro, y yo estoy una, playera, una camisa negra, Vayan, por favor, gracias. Ya te pueden dar estrellas, ¿verdad, Gama? Te pueden no, donar estrellas. Estrellas ya me daban, o sea, ya me daban. Por en vivo ya me podía, ya monetizaba, pero ahora voy a monetizar, mi amor, por reproducción. Por ¡Ay, reproducción, qué bueno! O sea, ¡Qué bueno, ah, Gama! ¡Felicidades! Dice ahí gracias Dana, a Dios, Gama. Qué bueno. Ustedes están como la canción de José Alfredo, dice José Alfredo. Que se van y se van y no se van. Ay, ya, perdón. Pues, es que siguen cayendo dicen, los, socorritos, los socorritos, mira. Angélica. Angélica dice: Con mi gama Noel eh, lo, lo quiero, sí, que pierdo el control. Ay, mi amor, gracias. Ay, gracias. El momento de agradecer por el socorrito. Apoyo. Gracias, mi, mi Angélica Duarte, gracias, mi amor. Besitos, Eva Lavés. la vez, felicidades, gamele gracias, Ale Gómez, ya te seguí. Gracias, vean de verdad, vean el contenido Y <laughs> Ángel. <laughs> Dice. Ay, la garita, Den sus redes para suscribirnos. En TikTok, en, en TikTok, Instagram y Facebook, Gamaliel Velázquez, pero en, en mi página de Facebook para que me sigan, pónganle Gamaliel Velázquez y en buscar que sea página, sino Gamaliel Velázquez así junto, pegado sin espacio, Gamaliel Velázquez de corrido y ahí van a ver mi página, chicos de verdad. Gracias por 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 reproducción porque eso me ayuda muchísimo a mí. Hoy oh, ya me soltaron, Angelito, adelante. Ya, quiero decirles chicos, eh, Jacqueline hermosa, me pueden encontrar en Instagram como Ángel Hernández igual en Facebook. Escríbeme Jacqueline, no estás sola. Escríbeme, acá tienes a, a un amigo, Jacqueline. A, a, escríbeme para que me pases los datos de tu papi, dárselos a mi hermano. Ay, me, me, me bofiega gama, con la bailada que di y, y irme hasta el piso. <laughs> ya estoy viejo, ya estoy viejo. Escríbeme, Jacqueline, para que me des el nombre de tu papi y poner a tu papi eh, en oración con Los Ángeles. Y en TikTok eh, me pueden encontrar como Barbones y tragones. ¿Y qué crees, gama? Te tengo una noticia. Voy a unirme con eh, nuestro amigo Roberto Estrella. Si lo ubicas, ¿verdad, Gama? ¿Lo ubicas? Sí. Y vamos a empezar a hacer videos. Y más adelante estamos planeando a, a abrir un canal. Ya luego les avisaré más adelante. Bien, Por lo pronto, bien. vamos a hacer videos de TikTok, Roberto Estrella y yo. A ver qué tal nos salen. Dice Power Mill, bizcochas. buenas noches. Vengo llegando, ya nos vamos nosotros. Llegaste <laughs> bien tarde. Ale Gómez dice: Gama, qué pelado con tu video de la vida es dura. Ya te voy a decir. La, nos quejamos, la vida es dura, pero la que nos gusta está más dura y no nos andamos quejando. Dice Andreita, a mí también síganme en mi nueva página de Facebook, Andrea Canal Oficial, vamos a seguirla. Y pues bueno, dice Gama, ahora que vayas a tener más dinero, no te vaya a pasar como Paola, cuidando, cuidado, cuidando con los chichos, ay no, 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 don, chico, no, me Gracias, me suscribo terminando los canales de Andrea, Ángel y Gamal, gracias mi amor. Gracias Magui. Mía Velázquez, Gama, ya te seguí. Gracias, Adelina Gamalil Velázquez. Todo con Z, nada más. Sí, mi amor, gracias, Adelina. Pues bueno. Y también a nuestra y... compañera Angie, también a nuestra compañera Angie con su eh, Nerevena TV y el circo de YouTube. También síganla porque tiene una, un contenido muy divertido, muy entretenido. Así es, chicos. Bueno, pues. Muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron, a los que hicieron posible este en vivo, los que dieron like, compartieron, se suscribieron, mandaron el socorro, los super stickers. Muchísimas gracias a todos los que nos ven a destiempo, les mando muchos besos. Que todos, que todos los seres seamos felices. Nos vemos, chicos. Bye.